esto es el punto donde Esteban está. Perdón, Hechos capítulo 7 era, ¿no? Sí. Hechos capítulo 7. Gloria al Señor. Vemos el sermón de Esteban. Luego, ¿cómo es que el Espíritu de Dios empezó a moverse? Y empezó a enfatizar la última parte del sermón de Esteban, ¿no? Dice la Biblia, ¿cómo es que habla del versículo 44? Aleluya. Decía del versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestro, recibido a su vez por nuestros padres, ese templo. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este, o sea David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y bueno, oyendo esto ya no pudieron soportar más, ya no pudieron tolerar más este sermón, y usted sabe la historia, terminaron matando a Esteban. Pero siempre debería preguntarnos por qué molestó tanto un sermón así al mundo que decía que amaba a Dios, ¿no? Entonces hay secretos bajo esto, y es que queremos ocuparnos de ello, continuar nuestro tema. Estuvimos haciendo una introducción de lo que realmente es el hombre. ¿Qué es el hombre? Y vamos a orar un momento. Amado Señor Jesús, queremos agradecer la oportunidad que nos das de poder, Señor, encontrarnos y reunirnos con nuestros hermanos acá en Lima. Agradecemos, Señor, que nos bendiga de esa manera. Y juntos, Señor, queremos aprovechar este tiempo y acercarnos, Señor, con interés en temas que son nuestra necesidad en este día. Y, Señor, que cada uno pueda anhelar poder tener la actitud correcta, el deseo, Señor, y el anhelo donde puedas, Señor, tú ser llamado por cada persona hacia una relación individual con tu palabra, Señor. Confiando que ello será así, con gran expectativa, tomaremos este tiempo, Señor, y definitivamente tu palabra nunca vuelve vacía. Bendecirá a cada uno de tus hijos, Señor. Agradecemos todo ello en el nombre de Jesucristo. Tomaremos este tiempo, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento, acomodarse. Gloria al Señor. Bueno, por acá todavía hay algunos asientos. Sí. Si falta asientos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, este es un gran tema que de verdad debería interesarnos realmente, qué es el hombre. Entonces empezamos a mirar cómo es que Dios, entendiendo lo que necesitamos, nos proveyó la Biblia por la cual podemos entender este tema y cada tema que es nuestra necesidad en esta tierra. Ahora, es tan tremendo porque la Biblia y el mensaje empieza a mostrarnos que la condición en la que nosotros estamos no es la real, no es la verdadera, la que no es el plan de Dios para nosotros, estar en esta condición aquí en la tierra. Y de verdad no es buena, es un luchar a diario, como dijo Job, harto de sinsabores y corto de días, esa es la estadía en la tierra. Y, pero queremos entonces
acercarnos de esa manera a la palabra del Señor. La Biblia es un libro de verdad que contiene todas las cosas que nuestra alma necesita. Definitivamente está llena de la buena voluntad de Dios, llena del amor y el plan de Dios para con su pueblo. Entonces, este es un gran tema porque definitivamente hay algo que nosotros entendemos en el mensaje, cómo es que tomó lugar, cómo es que tomó lugar en el mensaje cosas, ¿no?, que nosotros necesitábamos entender. Aleluya. Ahora, esta es una de las escrituras que debemos entender, son muy especiales por cuanto muchas partes provocó la ira de las personas cuando la palabra de Dios era expuesta. Pero esta era una parte tan especial donde podemos ver cómo es que la ira de la gente aquí que decía que amaba a Dios fue tan tremenda que se enojaron, se molestaron tanto que terminaron matando al que empezó a hablar estas cosas. ¿Qué predicó? Empezó a hablar del templo, empezó a hablar de cómo Dios sacó a Israel. Pero luego Dios pidió a Israel que traigan a ese en un templo. Queremos leer ese libro de Éxodo. Sí, Éxodo capítulo 25. Nosotros podemos aquí haber sido entrenados en las cosas de esta tierra y podemos conocer muchas cosas, cómo funcionan en esta forma de vivir en la que estamos. Pero la Biblia nos empieza a hablar de otra forma de vivir más alta, diferente, fuera de este mundo. Y eso es lo que la Biblia llama, ¿no?, la iglesia de Dios, el cristianismo, la esposa del Cordero y todo por el estilo. Entonces, cuando Dios empezó a traer a escena este tipo de Biblia que nosotros hoy tenemos, ¿no?, fue a través de Moisés. Y Dios envió a Moisés y sacó un pueblo de Egipto. Eso es lo que Esteban está narrando. Y cuando Dios sacó a Moisés, dice, Dios pidió un requisito para él moverse en su pueblo. Y eso es Éxodo 25. En Éxodo 25 dice la Biblia, desde el versículo 1, Jehová Dios habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda, esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino, vino, pelo de cabras, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, piedra de ónice, piedra de engaste, para el éfodo y para el pectoral. Luego dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Observe, ¿cómo es que Dios pide? Dice, para que yo habite en medio del pueblo necesito un santuario. ¿No? Esto fue más adelante llamado el templo, ¿no? Pero se da cuenta los datos que Dios sabe nuestra condición en la que estamos. No estamos completamente operando en nuestros sentidos como debe ser con respecto a nuestra relación con Dios. Prácticamente somos inconscientes, solamente hemos sido entrenados a operar con nuestros sentidos naturales. Y es difícil pasar de una condición a otra. Cuando el niño nace, pues 5, 6 años, usted se da cuenta que no está entrenado tal vez a escribir, a dibujar las letras, y los primeros días va a ser muy difícil. Pero si él no se detiene, terminará pues dibujando las letras. Y luego terminará escribiendo, ¿ve? Pero es un entrenamiento. No se quede en esa condición. ¿Cómo sale de esa condición? Por instrucción, por práctica en aquella instrucción. Entonces, en el mundo de Dios, esa es nuestra condición. ¿Ve? Completamente ignoramos el mundo, como dijo Josué cuando van a cruzar el Jordán, dijo, ustedes no han caminado nunca por este camino. Entonces dijo, necesitan a alguien que los guíe. ¿Sí? Y claro, va a haber gente en este día que va a tomar esa guianza. Y bueno, van a tener el resultado glorioso para sus vidas. Va a empezar a manifestarse el cambio diario en sus vidas. Pero va a haber gente que solo lo va a conocer y nunca va a operar en eso. Entonces usted los verá siendo la misma persona siempre.
Entonces, cuando nosotros vivimos la vida cristiana y nos contenta siendo la misma persona, de aquí a un mes todavía sigo siendo la misma persona, de aquí a un año todavía tengo los mismos hábitos, la misma manera de ser, y no le preocupa. No, la locura está un poco difícil eso. Porque la vida cristiana sí produce resultados. ¿Sí? En cada área de nuestra vida. El punto es que debemos entender el medio por el cual Dios va a orar. Dice aquí que van a traer a ese en un templo. Y ese templo usted se da cuenta que fue tres lugares. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Y el lugar sagrado, el lugar santo de los santos, ¿no? Era el lugar santísimo, ese tercer lugar, ahí donde fue colocada el arca, donde estaba la gloria de Shekina, donde Dios se encontraba con Moisés. Pero lo tremendo es, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero ese santuario, dice, sea conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos los utensilios, así lo harás. O sea, Moisés está mirando un diseño divino, celestial. Un lugar donde Dios va a decir, yo voy a habitar ahí, para habitar en medio de esta, de la gente, de mi pueblo. Yo necesito un lugar donde habitar. Necesito un santuario, pero ese santuario no puede ser por mente humana. No puede ser por diseño humano. Porque ese santuario yo lo tengo que mostrar donde yo habito y quiero un lugar para habitar igual al que tú veas. Entonces la visión vino al profeta Moisés. Y le dice, cuídate de hacer conforme a todo el diseño del tabernáculo. El diseño y todos sus utensilios sí lo haréis. Y luego harán un arca para que entre el lugar santísimo. Esta es la escritura que Esteban toma. Este es el entendimiento de Esteban. Dios sacó un pueblo, pero luego dice, Dios dijo, hágame un santuario. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros volvemos al sermón de Esteban, en Hechos, el capítulo 7, podemos ver cómo es que Hechos capítulo 7 dice el versículo 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ahora es tan tremendo. ¿Ve? Este es uno de los temas tremendos que si lo prestamos atención como debe ser, el resultado va a ser impresionante. Así es. Aleluya. ¿Se da cuenta? Entonces dice, eso es lo que entendía Esteban. Dijo, Dios le dijo eso. Dice, luego ese tabernáculo que recibieron, el cual, dice, el tabernáculo, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, los cuales Dios arrejó en la presencia de nuestros padres en los días de David. La presencia de nuestros padres hasta los días de David. De Josué a David son casi 400 años. El templo estuvo ahí. Pero en los días de David, toma lugar a otras cosas. En los días de David. Queremos ir al libro de Samuel. Aleluya. El libro de Samuel, vamos a ir allá para mirar estas cosas porque son temas tan especiales que queremos mirarlo detalladamente. El capítulo 7 de 2 de Samuel, el segundo libro de Samuel, el capítulo 7. Estamos yendo minuciosamente para que usted. Ahora, este tema tiene que ver con usted. Porque la verdad y lo difícil es saber lo que realmente somos nosotros. Así es, amén. ¿Ve?
Entonces, aquí en este libro de el profeta Samuel, el segundo libro, el capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, por eso mire, Esteban, estamos siguiendo el sermón de Esteban. Estamos siguiendo, él nos enfocó a la salida de Israel de Egipto, se fue por Moisés. Y cuando Moisés sacó al pueblo, entonces dijo, yo quiero que me hagan un santuario. Yo quiero habitar, pero necesito un santuario. Yo no voy a venir y voy a estar, no, necesito un santuario. Yo quiero habitar con mi pueblo, pero necesito un santuario. Y lo hicieron el santuario, y el santuario fue introducido, el templo fue introducido por Josué. Y no se hizo mucho protagonismo a ese templo, hasta, dice Esteban, los días de David. Entonces miramos ahora los días de David. Entonces aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, el rey David, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. O sea, una revelación más cercana vino. Ahora observé, ese es Dios. A través de la Biblia empezó a dar revelación de su plan, de su buena voluntad para con nosotros. Primero en Génesis 3 dijo él que se levantaría la simiente de la mujer para herir la cabeza de la simiente de la serpiente. Pero luego por Abraham empezó a hablar que venía por la línea de Noé, luego por Sem, luego por Abraham, luego por Isaac, por Jacob, luego por David, ¿no? Que sería el hijo de David y todo por el estilo. O sea, Dios empezó a dar más datos. Luego en Isaías dijo que se nacería de una virgen. Luego ya en el otro profeta dice que sería en Belén, empezó a dar más datos de la misma profecía, más información. Dios nunca cambia sus planes. Dios nunca cambia su decisión. Cuando Dios envió a su profeta, el que escribió el Antiguo Testamento con Moisés, dijo, lo que yo requiero para habitar, yo requiero un tabernáculo, que requiero un templo. Y Moisés nos inventó los tres lugares. Dios se lo mostró en el mundo que los ojos no ven. Dios le mostró la morada donde él habita. Le dijo, ¿quieres que yo vaya a tal lugar? ¿No? Tal vez la persona dice, yo voy a ir a tal lugar, sí, pero necesito un cuarto donde llegar. ¿Ve? Necesito un lugar donde comer. Necesito un lugar donde ducharse. ¿Sí? Necesitamos, vamos a reunir, necesitamos un lugar donde reunirse. Entonces Dios dijo, yo quiero habitar con mi pueblo, sí, pero requiero un lugar. Y dijo, no me pueden hacer cualquier lugar. Yo te voy a mostrar el lugar donde yo habito. Y siendo profeta lo elevó y tuvo la visión. Y cuando vino y empezó a hacer ese lugar de tres partes. Pero cuando vino David, a lo cual Esteban nos apunta, y que molestó tanto al enemigo, porque ese mensaje revela al hombre lo que él es. El tema es tan grande, vamos a tratar de resumir un poco para que usted pueda entender las cosas que nos conviene de una manera personal. Entonces, en los días de David, una revelación y un deseo baja a su corazón. Mire el arca y lo ve entre cortinas, porque el primer templo fuera solo de cortinas. Era de pieles de animales, era de cortinas. Cuando mira el arca y él mira su casa en cedro, y él entiende, como su compañerismo con la palabra de Dios es tan tremendo, él entiende. Yo a mí me gusta una buena casa. Tal vez me gusta su buen mueble, su buen sillón, su buena cocina. Me gusta, me siento bien en esta casa, tan cómoda. Pero entonces empezó a mirar el arca, ese es Dios. Solo en simples cortinas. Él dijo, no está bien. El problema del ser humano siempre fue cuando Satanás nos bloqueó a mirar solamente lo que nosotros necesitamos para esta vida y nunca pensar en lo que Dios requiere y necesita para nuestro bien. Dios dice, yo quiero moverme, si Dios se mueve en su pueblo, el profeta nos dice, la diferencia entre Israel y las demás naciones era que Dios estaba ahí. Quitábamos a Dios fuera de escena, Israel era la peor de las naciones. No había diferencia. Pero entonces, cuando nosotros miramos estas cosas, nos damos cuenta aquí, ¿cómo es que David empezó a mirar esto y dijo, el arca en cortinas, no está bien? Y Natán dice, le dijo al rey, anda, haz todo lo que esté en tu corazón porque Jehová está contigo. O sea, vino una revelación, una inspiración vino a David de que el arca se merecía un mejor lugar. ¿Se da cuenta? El arca para nosotros es la Biblia. Lo mismo que David miraba era un arca, una caja de madera. Nosotros miramos hoy ese mismo poder de Dios, pero en forma de Biblia. Ahora muy pocos tendrán interés en mirar que la Biblia tenga un mejor lugar donde descanso. ¿Ve? Pero aquí había, cuando dice
Esteban, cuando llegó eso a David, dice, él le dijo al profeta, no, está, no es correcto, yo habito en casa de cedro y el arca en cortinas. Natán dijo al rey, anda, veas lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve di a mi siervo David. Ve a mi siervo, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo morí, observe, que yo habite. David dijo casa para el arca. Pero el arca no era cualquier cosa. Lo mismo es. El arca ahí, para todos era un simple objeto sagrado. Para todos era un objeto sagrado que Dios le dio a Israel. Pero para los verdaderos hijos, que la Biblia declara como verdaderos hijos de Dios, sus ojos fueron abiertos a que esa arca no era cualquier cosa. La Biblia también es un gran libro sagrado para muchos. Pero para el verdadero hijo es más que eso. Y Dios, mostrando que la revelación de David está correcta, dijo, quiero hacer una casa para el arca. Y Dios le dice a David, ¿me edificarás casa que yo morí? Él dijo, casa para el arca. Puede leer eso en la Biblia. Y Dios, mostrando que el arca era él. Entonces dijo, yo quiero un santuario donde habitar, pero ese santuario debe haber tres lugares. ¿Y dónde el arca debería habitaba en ese santuario? ¿Dónde estaba el arca? En el tercer lugar. En ese lugar donde no cualquiera podía entrar, sino bajo ciertas condiciones, y una vez al año el sumo sacerdote. Eso es lo que empieza a revelar Esteban. Entonces dice aquí, ¿tú me habitarás casa en que yo morí? Y ciertamente dice, no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de la tierra de Egipto hasta hoy, si no he andado en tienda y en tabernáculo. Hoy le dice, mira cómo el pueblo trataba a Dios. Yo lo saqué, dice, ¿quién lo sacó? El arca sacó a Israel de Egipto. Yo lo saqué, dice. Solo que cuando sacó a Egipto estaba en forma de vara. ¿Ve? Pero cuando dijo, hazme un tabernáculo, entonces entró a su lugar de descanso. Era el arca. ¿Y sabe qué dice? Nunca he habitado en casa. En tienda, en tabernáculo, ahí nada más me han movido. El gran creador del universo viene para ayudar a libertar a su pueblo, pero en aquellos que son liberados, nada de agradecidos con él. Trataron el arca de la peor manera. Y Dios le dice a David, ¿tú me vas a edificar casa? Nadie me ha tratado bien. Desde que yo saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, ve, yo no he habitado en casas, sino que he andado de tienda y de tabernáculo en tabernáculo. En todo cuanto he andado con los hijos de Israel, dice, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Dice Dios, ¿acaso les he exigido que me hagan algo importante? ¿Algo muy caro? ¿Algo especial? Yo solo, Dios vino y pidió lo mínimo, hágame un lugar, dijo, Dios el diseño, del material más simple, pongan telas, algo que no les cueste mucho. Y la gente ya, Moisés lo hizo y se quedaron con eso. No, eso Dios ha dicho, eso es cortinas, ahí está. Pero vino otro y dijo, no puede ser. Amén, amén. ¿Cómo que yo también, David entendió, él también habitó allá. Tal vez puso una ramita por acá, unos palitos por acá para el frío, y ahí habitaba toda la noche. Él habitó en ese tipo de lugares tan incómodos. Pero cuando tuvo un lugar glorioso, como su super casa de cedro, él dijo, yo me siento bien ahora. Me acuerdo del frío que pasé allá. Me acuerdo de ese super calor. Me acuerdo de la sed, me acuerdo del hambre. Hoy tengo la mesa llena de comida. Hoy tengo agua. No tenía nadie quien me ayude, quien haga algo por mí. Hoy tengo siervos, tengo todas esas cosas. Y Dios también ha pasado esto por ayudarnos. Él entendía que el arca era Dios. Dijo, y ahora yo la paso bien, el arca seguirá como está. Yo he cambiado mi condición de morada. Él era mucho que estudiaba y él entendió, dijo, hazme una casa que yo habite. Entonces entendió ese lugar donde Dios habita y no es bueno que sea cortinas. Y yo le dijo, nadie me ha... Yo nunca le he exigido eso a nadie. Pero dirás así a mi siervo David, dice el versículo 8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Ahora, además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré.
para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligan más como al principio. Desde el día en que puse juez sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hará saber, te hace saber, dice, que Él te hará casa. No. ¿Tú me quieres hacer casa? Pues yo te voy a hacer casa. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Así es, por eso Jesús se paró aquí y dijo, lo que quieres que hagan otros contigo, haz tú con ellos. Nosotros hemos sido mal entrenados en poder tener nuestra relación con Dios. ¿Cómo es? Por eso cuando el hermano Branham entendía estas cosas, él entendía cómo moverse. Por cuanto era profeta, se activaron sus dones, entonces pudo aprender rápidamente cómo caminar en la presencia de Dios. Él decía, él entendía la actitud que debe moverse en el pueblo. Cuando dijo, me voy a encontrar con Oral Roberts no es cualquier príncipe, dijo. Aunque él pueda traicionar su llamamiento, pero ha tenido unción en él. Entonces digo, ¿te vas a encontrar con él? Bueno. Entonces él, la pregunta es, ¿y señor, y cómo lo saludo? ¡Hey, qué tal, Oral! Pudo haber dicho así. Pudo haber sido así de irreverente, pero en el mundo de Dios no se tolera esas cosas. El cristiano no se enoja por eso, pero Dios sí exige que tengamos entre nosotros una relación como su palabra lo escribió. Porque nuestro lenguaje y nuestra actitud errada desactiva la gracia y el amor de Dios para nosotros. Amén. Entonces Dios le dijo, mira, esta es la clave, le dijo. Como Él te salude a ti, vuelve a saludar tú a Él. Allá, amén, Señor. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta cómo Dios va a tratar a sus hijos, como el hijo lo trate a Él. Así es, amén. ¿Cuánto consideramos a Dios en nuestro pensar? ¿Cuánto consideramos a Dios en nuestro desear? ¿Cuánto consideramos a Dios en nuestro hablar? Amén. ¿Cuánto consideramos a Dios en nuestra relación de creyentes? Amén. ¿Cuánto consideramos a Dios al tratar a cada hermano? Nuestra forma de tratar a cada hermano, eso es el concepto que tenemos por Dios. Amén. Recuerda esas cosas. Tú me quieres hacer casa, yo te haré casa. Son secretos. No hay nada natural, ve usted, que requeramos. No, no es un dedo más, no es un oído más, no es un ojo más. Pero todo nuestro mundo, de nuestra naturaleza, de nuestro actuar, de nuestro deseo, todo ese mundo debe cambiar. Nada debe quedar en nosotros de lo viejo. Pero usted puede entregarse y seguir manteniendo eso. Y va a cosechar por eso. Amén, amén, así es. Pero habrá creyentes que entenderán estas cosas. Vamos a ver cuán importante es esto cuando vayamos avanzando en este tema. Yo te haré casa, dice. Y luego empieza a revelarlo. ¿Sabes qué? Me agrada la situación, pero tú no me puedes hacer casa, dice. Porque has peleado, has hecho guerras, pero tu hijo. Y le empieza a revelar que era Salomón. Ahí entonces podemos volver ahora sí a David, a el libro de Hechos, a lo que Esteban sigue dando su sermón. Dice, decía el versículo 46, ¿no? Este, hablando de David, dice, Hechos 7:46, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. No, allá era para el arca. Dice, más Salomón le edificó casa, ahora se pasa de David a Salomón. Muy bien. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré? Y dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces de ahí, de David se mueve a Salomón, todo el libro de Proverbios, de Salomón va el profeta Isaías. A Isaías 66. Porque nos damos cuenta, este es un sermón tan tremendo, provocó la ira del enemigo que estaba en el mundo religioso. Un odio mortal, hermano. ¿Pero por qué? Hay algo que el enemigo quiere que no conozcamos, esta verdad. Decía en Isaías 66, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Eso es lo que cita un hombre lleno con el Espíritu Santo. ¿Ve? Eso es lo que cita uno que está a punto de pasar del mundo viejo y de esclavitud al mundo eterno. Él está a punto de pasar, son sus últimos sermones antes de irse, de uno lleno con vida eterna. Mire por dónde va enfocando y el Espíritu Santo registrando estas cosas. Entonces dice, cita Isaías hablando del templo, porque cuando Israel recibió el templo ellos pensaron, ya Dios habita ahí. Por eso que esa idea de que Dios habita en un templo humano, natural, hecho de manos, todavía no se le va a la gente.
La gente piensa, uy, estoy en la iglesia, en la casa. Para ellos reunirse en casa, no, Dios está encerrado en un templo natural todavía. Todavía la revelación que vino y trajo Jesús 2000 años atrás, que Esteban lo captó, todavía queda el velo de eso. Ahora mire, la actitud, dijo el profeta, no le va a quitar a Dios el ánimo, el respeto y todas esas cosas que tenemos, porque uno camina, llega al templo hecho de manos, que es donde nos reunimos, y pensamos que ahí habita Dios, ¿sí? Aunque lo decimos que no, aunque sabemos que es el creyente, pero usted se da cuenta de la actitud de la persona, ahí sí camina todo reverente. Y claro que lo debe hacer, ¿sí? Y claro que lo debe hacer. El punto es que eso debe ser un paralelo de otra actitud que es la real y verdadera. Entonces, mi mano hizo todas estas cosas, que donde dice, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Ahora, ya le ha hecho casa. El primero Moisés y luego Salomón. Y luego Dios dice, ¿dónde está la casa que yo voy a habitar? Esto es para mostrar que Dios solamente está trayendo una casa sustituta. Por cuanto el sacrificio era un sacrificio sustituto. El cordero era un cordero sustituto, no era el real. La sangre era una sangre, no era la correcta, era una sangre sustituta. Todo era sustituto. Pero ellos pensaron que ese era lo real, ya no querían más. Por eso fue rechazada la palabra, que vino para matrimonio, para unión, para llevarlos a una realidad, por cuanto lo sustituto pensaron que era lo real. Entonces, dice, ¿dónde está el lugar? Escuche, esto es lo tremendo. ¿Qué casa me deberéis edificar? Y luego dice, ¿dónde el lugar de mi reposo? Mostrando que Dios, dijo el profeta, es un ser. Y así como usted desea tener un lugar donde ir a descansar, donde vivir, Dios también. Dios también. Usted cuando viera a alguien, de repente dirían, oye, mira, tu esposo no tiene, se fue tal vez allá, ¿no? Se fue a Arequipa, a cualquier país, y de verdad no tiene dinero para pagar ningún hospedaje y está quedándose ahí en la calle. Usted estaría preocupado y desesperado. Y Dios le dice a Israel a través de Isaías, le dice, yo no tengo lugar de descanso. Yo a ustedes trabajé, les hice casas, les di heredades, les di tierra. Creé un mundo para ustedes, para que le pasen bien. Y yo, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Cuando ustedes piensan que cosas naturales, ¿quién me pueden edificar de cosas naturales? Dijo. Entonces pregunto, ¿dónde está el lugar de mi reposo? Gloria. No, pero aquí tenemos un templo. Cosas naturales, dijo mi mano, hizo todas estas cosas. Y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Cuál es el lugar de su descanso? Un lugar donde los sentidos, el espíritu tiene 5 sentidos, imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. ¿Ve? Mire, ¿con qué está conectando estas cosas? Y luego dijo, en ese lugar hay un temor, un respeto glorioso a su palabra. A ese miraré. Fuera de eso empieza a decir el que sacrifica, ve usted, un buey es como que si matase a un hombre. Fuera de ese entendimiento, fuera de esa realidad, la adoración, que no se entienda, ve usted, del lugar de reposo a Dios, dijo, es de lo peor. El que matase a un buey como sacrificio, dice, para mí es como que si matase a un hombre. Si no entiende el lugar de reposo de Dios, si no entiende el lugar de descanso de Dios. Y el que sacrifica, dice, oveja es como que se degollase un perro. El que hace ofrenda es como que se ofrece sangre de cerdo. Amén. Cuando nosotros encontramos creyentes de usted operando mucho en sus sentidos, dando rienda suelta a su manera de ser, de pensar y de actuar, ¿qué cree que son a los ojos y a la nariz de Dios? Estas así cosas. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿ve? Ahora, y esas cosas nosotros no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo jamás me voy a dar cuenta, si no soy sincero y me miro al espejo de la palabra de Dios, De mi realidad con respeto, ve usted, a la conducta y a la actitud con el pueblo de Dios. Amén. Pero como dijo vos, mi pueblo sabe. Amén. Pero a veces muy poco nos importa el veredicto del pueblo de Dios. Amén. Pero según la Biblia, cuando viene un policía, le dice, detente, y empieza a decirle, tus documentos esto, esté tranquilo, porque sabe la autoridad que tiene. Y cuando un creyente viene a confrontarlo con su actitud, con su manera de ser y todas esas cosas, ese es más que un policía. Amén. Según la Biblia. Amén, amén. Es una autoridad más grande. Amén. Pero la ceguera nos hace actuar, como dijo Judas, como bestias brutas, moviéndonos en medio del pueblo de Dios, donde ángeles temen entrar. Amén.
Ahora, cuando miramos estas cosas, dice la Biblia, aquí volvemos otra vez al libro de Hechos. Entonces decía, Salomón le edificó a casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, ese es Isaías, como dice el profeta, dice, el cielo mi trono y la tierra estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaré? Y dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Y luego dice, duros de cerviz. Isaías citó y dijo, miraré a aquel pobre, que es pobre y humilde de espíritu y que tiene mi palabra. Y el Espíritu Santo en Esteban dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y luego empieza, ¿cuál de vuestros de los profetas no persiguieron? Y así sucesivamente. Muy bien. Hemos venido hablando, tratando de mostrar cómo es que la institución a la que Jesús nos llama es tan sagrada, tan sublime, tan gloriosa, por lo tanto, sus integrantes no van a pasar adentro. Pueden estar afuera, alrededor, y eso es lo que debemos examinar. Si estamos adentro, estamos alrededor. ¿Ve? Porque el que entra adentro, dijo, entra bajo la revelación de lo que la palabra de Dios es. Eso vimos el miércoles, ¿no? En San Mateo capítulo 16. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios vino, dijo, ¿ustedes qué dicen de la palabra? ¿Qué dicen de mí? Le dijo Jesús. Él era la palabra de Dios en carne. Entonces dijo, sobre esta roca, sobre esa realidad, sobre ese veredicto, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, mostrando la clase de iglesia que él tendría. Y a la iglesia de Jesucristo, si se da cuenta, una universidad, usted puede ir, entrar y pasearse por adentro, hacer turismo, tour. Y si quiere puede sentarse en un aula ahí y puede tomar sus notas, si quiere puede escuchar una clase. Pero mientras usted no dio su examen de ingreso, ¿ve? Usted nunca está dentro, aunque físicamente esté dentro, pero usted no está dentro, no está en los registros. Así es la vida cristiana. Nosotros podemos venir al oculto, todo por el estilo. Pero si no hemos respondido, no hemos dado la respuesta correcta, ¿sí? No estamos adentro. Por eso, ¿cómo va a ver usted, hermano, un cristiano, ve usted? Dice el profeta, es fácil entender estas cosas porque dice, cuando una persona está embarazada, una mujer, y van a ser un niño, dos o tres días su actitud cambia completamente. Se vuelve la persona tierna, delicada, amable, ¿sí? Ahora dice, es una persona sin Cristo. Sí. Entonces cuando nosotros miramos, ve usted, esa actitud en lo natural simplemente es la misma actitud que produce mucho más grande en el cristiano. Veremos una persona con esa actitud, por eso dijo, pobre y humilde, que tiemble a mi palabra. Con esa actitud hacia la palabra de Dios y al que cree la palabra de Dios. Fuera de eso, la persona usted sabe que no está dentro. Puede estar alrededor de la institución llamada el cristianismo. Porque el que la edificó, él dijo qué gente entraría y qué gente no. Él empezó a mostrar, cuando alguien entraría diferente a la puerta, no puede, dijo, porque solamente porque entra por la puerta tiene la vestimenta correcta. Y cuando dijo, ¿qué haces ahí? Fuera, castíguenlo, échenlo afuera. Entonces es importante mirar estas cosas. Entonces, al mirar aquí, podemos ver cómo es que la palabra de Dios declaraba estas cosas. Ahora, vamos al mensaje. Para mirar estas cosas. Vamos al mensaje a la edad de Éfeso. El libro de las siete edades de la iglesia. ¿Ve? Porque nos damos cuenta ya, Pablo más adelante empieza a decir, al templo de allá era una nada, vosotros sois el templo. Seguro que se enojaron, ¿cómo vas a comparar a una persona con el semejante edificio que nos tomó 40 y tantos años de hacerlo? 49 años tal vez demoramos en hacer ese templo y ahora nos dices que en vez de ese templo Dios ahora quiere una persona. No había suficiente entendimiento para aceptar ese sermón de Esteban, tampoco de Pablo. Pero ellos entendieron eso. Ahora, y la gente hoy día podemos entenderlo superficialmente y decir, sí, nosotros somos el templo de Dios. Bien, pero vamos a mirar detalladamente la realidad de estas cosas. Porque ese es nuestro tema, que es el hombre. Entonces miramos aquí en el párrafo 146 de la edad de Éfeso. En el libro de las siete edades de la iglesia. Como repito, en algunas ediciones es un párrafo antes o después y así. Pero dice, ahora,
Párrafo 146. ¿Por qué tuvo que ser esto? ¿Por qué tuvo que venir de esta manera la simiente de la serpiente hablando? El profeta va directo a Génesis. Cuando Dios colocó a su hijo, cuando Dios colocó su hombre aquí, Adán, el diablo también quería hacer lo mismo. El diablo también quería hacer lo mismo. ¿Pero por qué? ¿Ve? No pudo hacerlo como Dios, por creación. Entonces buscó un medio por el cual hacerlo. Y ese medio fue la serpiente. Entonces el profeta empieza a preguntar, ¿por qué tuvo que ser así, de esta manera, la simiente de la serpiente? El hombre, dice, el hombre fue creado, escuche, el hombre fue creado para Dios. El hombre habría de ser el templo de Dios. Ahora, esto no es algo así de suelto. Qué tremendo. Todo lo que Dios creó tiene un propósito. La creación del hombre tiene un propósito. Y Dios empezó a mostrar en el Antiguo Testamento lo que debería ser en el Nuevo. Porque en el Antiguo Testamento eran solo los tipos, los símbolos. En el Nuevo debería ser la realidad. Cuando la revelación de lo que el arca era vino a escena fue en los días justo antes de que Salomón venga al reino, lo cual es el milenio. Antes de que venga el milenio va a venir a escena la revelación de lo que el arca es, de lo que Dios y su palabra es. Entonces el hombre fue creado para Dios y él habría de ser el templo de Dios. Escucha esto, el lugar del reposo de Dios. O del reposo del Espíritu Santo. Era el hombre, el templo. O sea, ¿qué es el hombre? ¿Por qué Dios crea al hombre? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su plan? ¿No? Se da cuenta que hoy la ciencia humana, el hombre se acerca mucho por cuanto está en su condición caída, pero aún así en su capacidad humana, ve, porque tiene muchas cosas, aún caído, pero tiene muchas cosas. Quiere el hombre hoy tener una casa, un lugar donde habite, pero donde él tenga el control. Los científicos están buscando, ¿ve? Donde diseñar todo el sistema de la casa que se adapte a la voz del dueño. ¿Sí? Sea la puerta, sea la cocina, sea lo que sea. Quieren que eso se adapte a la voz y muchos al pensamiento. Colocar su pensamiento que pueda dominar todas las cosas de su casa, de su hogar. Pero eso nada más es exactamente el plan de Dios para su casa. Oh, dicen, mire, ese lugar es muy caro, tal vez un hotel por allá, por Miraflores. Ahí solo llega gente que tiene mucho dinero. Entonces, ese lugar, a esa gente de dinero no se le da cualquier lugar, lugares muy especiales, con todas las comodidades, super casas. ¿Sí? Pero eso es solo para revelar, porque en este caso es la casa para el más especial de los especiales. Para el más grande de los grandes. Y esa casa, él mismo la diseñó, la preparó. Un lugar donde él descansa, un lugar donde de su reposo. Entonces, eso no es la esfera del cuerpo, porque la esfera del cuerpo, 16 elementos. Hay en el mundo de la persona un mundo todavía desconocido, no explorado en cada persona. ¿Por qué Satanás está detrás de cada persona? ¿Por cuál es la lucha? ¿En qué consiste? ¿Sí? Entonces nos damos cuenta que aquí, este personaje, este es el lugar donde, piénselo, no puede llegar ahí cualquiera. Hay uno que trata de decir, yo también quiero ese lugar. Pero es diseñado solo para uno. Por lo tanto, ¿por qué es que él quiere ese lugar? ¿Por qué es que él es el que anhela ese lugar, esta casa? Ah, hay muchas cosas aquí. ¿Ve? Que queremos mirar. Y vamos a darnos cuenta por qué Dios nos envió un mensaje así. Entonces, ¿qué va a citar el hermano Branham aquí en este libro de edad? Cita exactamente Hechos 7, lo que acabamos de leer. Hechos 7. Y luego dice en el párrafo 147, dice, Satanás ha sabido esto todo el tiempo. ¿Se da cuenta que hay personas que trabajan para instituciones? Pero hay personas independientes que quieren su propia oficina. Hay personas que no trabajan para instituciones, ellos son su propia empresa, tienen. ¿Ve? Y ellos más bien tienen bajo su dominio otros trabajadores.
Entonces, definitivamente, Dios no está trabajando para nadie. ¿Sí? Él tiene su propia empresa, su propio mundo. Él creó todas las cosas. ¿Sí? Pero Él tiene su plan y su lugar desde donde administrar todas las cosas. ¿Desde dónde controlar el reino? ¿Por qué cree que este reino cayó en las manos del enemigo? ¿Por qué ha pasado así? Hay misterios acá. Por eso dice, Satanás ha sabido esto todo el tiempo. ¿Qué es lo que logró conocer y saber? Es que es por qué el hombre ha sido creado. ¿Qué es el hombre? Por eso usted no se da, usted no ve a la gente que se van detrás de una piedra. Por ahí sin vida o de un pedazo de concreto, de cemento. Lo botaron por ahí y la gente empieza a pelearse por eso. Saben que no vale nada. Pero vaya a ver que por ahí alguien descubre que es un pedacito de oro que está por ahí. ¿Ve? Tal vez son medio kilo de oro. Oh, hermano, usted se va a dar cuenta cuántos van detrás de ese pedacito de roca. Por el valor que tiene. ¿Por qué cree que detrás de usted está el Dios eterno? ¿Por qué cree que detrás de usted está su rival? Y su rival no es cualquiera. ¡Gloria! Hay algo que no sabemos. ¿Por qué tanto me sigue? ¡Amén, amén, amén! Basta que descubran que usted tiene bastante dinero por ahí, por la calle, y van a empezar a seguirlo. Ven que no tiene ni 10 centavos, ni para que no quieren ni perder su tiempo con usted. Es por el valor que tenga. ¡Amén, amén! Entonces el profeta dice... Y la Biblia registra y da testimonio la lucha tan desesperada de Satanás para arrebatar como Absalón. Así es. Amén. El aprecio, el amor hacia su líder que era David allá. El amor y el aprecio hacia el líder verdadero que es Jesucristo acá. Porque Satanás logró descubrir, ¿ve?, el valor que tiene cada ser humano. El profeta vino y nos soltó algunas verdades. Una de ellas fue, y nos dijo, un alma, no un cuerpo. Un alma vale más que 10,000 mundos. Amén, así es, Señor, amén. Porque el real hombre no es el cuerpo. El cuerpo es lo que usted usa. Sí, gloria a Dios. ¿Ve? Pero el real usted es el alma. Amén. Y su valor es demasiado grande. Por eso es que Satanás lucha arduamente para lograr tenerlo de su posición, de su lado, una persona. Por lo que tiene, no por la parte de afuera, sino lo que tiene adentro. Que sepan que en algún lugar, en algún territorio hay uranio. Los países son capaces de movilizar estos ejércitos y lo van a hacer un día en el tercer ahí. Sí, que ese poquito es elemento químico, pero descubrieron el poder que tiene. Descubrieron sus cualidades, descubrieron su capacidad de ese elemento químico. Entonces, dice Satanás, ha sabido esto. ¿Qué ha sabido? El propósito por el cual Dios hizo al hombre. Hizo muchas cosas importantes. La tierra, planetas, estrellas, soles, mar, aves, árboles, oro, plata, cobre, zinc, uranio, hidrógeno, tantas cosas grandes. Pero ha hecho otra cosa grande que no escondió. Solo hay uno súper sabio que lo descubrió. Rusia no lo descubre. Estados Unidos todavía no lo descubre. Sí. Pero de tiempo en tiempo, agentes de Dios lo descubrieron. Y empezaron a entender lo que tienen. Y cuando lo empezaron a usar, uno de ellos que habla para este día fue Eliseo. Porque él tenía, dice la Biblia, testimonio, tenía 12 yuntas de bueyes. Tener una yunta de buey, pues tener como unas máquinas excavadoras. Uno solo tenía como 12 de esas super máquinas. Sí, millones de dólares. En operación, en movimiento, ¿cuántas miles de hectáreas? Los cientos. Era un super empresario. Era alguien que tenía ojo rápido para los negocios. Cuando lo miró a Elías dijo, no, esto me conviene, miró un mejor futuro. Era alguien que deseaba una vida diferente, no era conformista, era alguien que emprendía grandes hazañas, grandes objetivos. Amén, amén. Cuando miró a Elías dijo,
por favor, déjame seguirte. Y empezó a seguir a Elías, tan de cerca. Y cuando terminó, le dijo, ¿qué quieres? ¿Por qué me has seguido? ¿Cuál quieres que sea tu salario? Él mostró por qué lo había seguido. Dijo, eso que tienes, quiero el doble. Nadie veía en Elías nada y nadie se fue detrás de Elías. ¿Sí? Nadie, pero el diablo sí sabía lo que Elías tenía y quería matarlo, quería destruirlo. Quería sacarlo fuera de escena. Porque Elías era un hombre, no quería él a Elías. Lo quería destruir porque Elías era uno que había descubierto quién era. Amén. Y como descubrió quién era, el diablo sabía con ese, la única salida es que lo destruya. Así es. Pero el que no descubre quién es, ese lo quiero. Porque me aprovecharé de sus recursos. Claro. Haré de ellos como hago de los países sudamericanos. Una política educativa donde nunca sean capaces de explotar ellos mismos sus propios recursos que tienen. Amén. De esa manera, todos sus recursos me adueño yo. Amén. Y ellos solo sobreviven. Claro. Sí. Porque cada país aquí tiene recursos para explotar sus propios recursos. No tienen que sacar el petróleo y llevarlo por allá. No. No pueden que sacar todos los recursos y el oro y todo y llevarlo por allá y luego lo traen y nos venden un poquito. Con un poquito pagan todo lo que se han llevado. Y más. ¿Ve? Entonces, así es Satanás. Mientras la persona no entienda lo que realmente es, no descubra su realidad, pues él lo anhela, él le gusta poseerlo. Pero hay secretos detrás de esto que vamos a ir viendo. Y Satanás ha sabido todo esto todo el tiempo. Él también quiere morar en el hombre, así como Dios. Dios le dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es mi plan? Dice, en el séptimo día yo voy a descansar. En el séptimo día, dice yo, ¿mi lugar de descanso cuál es? Era el hombre. Dios creó su lugar de descanso. Su lugar donde él va a habitar por la eternidad. Cuando Satanás entendió eso, entonces él también quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque él sabe que Dios no hace nada por hacerlo. Cuando él empezó a mirar lo más importante, ve, piénselo. Hay muchos lugares, muchas casas, muchos edificios, muchos locales desde donde se establecen oficinas para ciertas entidades de cada gobierno, de cada país. Pero cuando alguien quiere adueñarse del gobierno, del control de un país, él no pone su mirada, voy allá voy a dar golpe de estado. ¿A dónde vas? Allá al último pueblo de Perú, a Tumbes, ahí al lugar de la alcaldía, ahí voy a dar golpe de estado al presidente. Quédate con esa casa, nadie lo va a hacer caso. ¿Eh? Pero se da cuenta, su ambición es ¿dónde? ¿Cuál es la casa donde está el palacio de gobierno? Es ahí donde quiere llegar. Porque llega ahí, entonces controla todo. ¿Qué es el hombre? Piénselo. Si él llega, controla palacio y todo por el estilo, ahí sí, se siente en la silla presidencial, ahí hace su juramento por el estilo. Ahora sí puede ya controlar el resto del país. Sí. Entonces dice, Satanás también quiere hacer eso como Dios. Pero Dios ha reservado para sí mismo aquel derecho. Dios confió muchas cosas, lo ha dejado ahí. El diablo se mueve, primer y segundo cielo. Pero el derecho de habitar en el ser humano, Dios ha dicho, eso lo reservo para mí. Es algo tan sagrado, es algo tan grande. Y Dios lucha por eso. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es la lucha? ¿Eh? Observe. Mientras la serpiente tenía sus planes, mientras la serpiente hacía lo que quería, pero cuando se atrevió a invadir el mundo de Adán, su reino de Adán, el mundo de la novia de Adán, entonces dejó su gloria, perdió su gloria, perdió su cuerpo glorioso y terminó siendo un reptil. Mire, mientras Adonías se rebeló, hizo lo que quiso, pero cuando codició la novia que dormía con David, esa virgen, ese fue el fin de Adonías. Cuando Absalón codició a la mujer de David, las concubinas que él dejó, entonces fue el fin de Absalón. Cuando Belsasar codició los vasos del templo de Dios, los utensilios del templo de Dios, eso fue el fin del reino de Babilonia. Y esta es la hora y este es el tiempo donde Satanás quiere lanzarse justo a este lugar. ¿Cuál es la ambición de Satanás en esta hora? El lugar de la morada de Dios. No está contento con actos ni lugar santo. No está contento de solo obrar y contaminar la esfera del cuerpo y del espíritu del hombre. Para que llegue el fin de Satanás, según los tiempos de la Biblia, esta es la hora donde él quiere lanzarse a tomar control. El lugar que Dios reservó para él. ¿Cuál era el lugar allá? El lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar aquí? La esfera de la persona es el alma.
Entonces entendemos por la palabra de Dios el plan de Satanás y la ambición en esta hora de lanzarse a invadir el lugar que Dios ha reservado para él. Satanás no lo puede hacer. Solo Dios apareció en carne humana. Satanás no pudo y nunca podrá hacerlo. Él no tiene poderes creativos. La única manera como Satanás podía lograr lo que deseaba era entrar en la serpiente en el Edén. Era un animal. Era un animal. Entró en el animal y desde ahí empezó a llevar a cabo sus planes. Entonces dice, ve, así como entró por medio de los espíritus inmundos en los puercos de Gadara. Encontramos ahí, él dijo, bueno, me sacas de aquí, déjame ir a los... Porque Satanás entra en animales. ¿Sí? Dios no entra en animales. Porque Dios no lo creó al animal, no está diseñado para eso. Pero Satanás lo puede hacer y lo hará para lograr sus propósitos. Vemos que lo hizo. ¿Ve? Por eso que la persona, mientras se encuentra en la condición sin Dios, sigue en la esfera de animal, por eso entra ahí. Por eso lo jaló a esa esfera, porque mientras el hombre está en la esfera de humanos, Satanás no puede entrar ahí. Tuvo que jalar la persona al mundo del animal para poder entrar en ellos. Pero es ahí donde Dios bloqueó toda la capacidad del ser humano para que no Satanás no pueda tener acceso. Satanás entra en la persona, pero está en una condición caída, entonces Dios lo bloqueó todo. Se desactivó. Cuando Satanás llega, la capacidad del humano, toda la capacidad que el humano tiene, está desactivada. Porque si eso estuviera activado, ¿qué pasaría si Satanás tomara control de Elías? Piénselo, podía bajar fuego del cielo. Bajo el dominio de Satanás, Elías, consciente de lo que era y del poder de Dios que manejaba, ¿ah? ¿Qué tal si hubiese tomado Satanás control del hermano Branham? Con todos sus dones y todas sus capacidades. Hubiese hecho una religión para estafar al mundo entero, una luz falsa. Así es. Él decía, yo puedo hacer una denominación. En 2 horas yo tendría la denominación más grande del mundo, dijo. Y sabía que lo podía hacer. Y Satanás lo proponía, dijo, usa el don de Dios para tus propósitos. No le dijo a Jesús, tienes hambre, haz estas piedras que se conviertan en pan para tus propias necesidades. Entonces, ¿qué es? Dios solo vuelve a activar la capacidad de la persona cuando la persona vuelve a despertar a su realidad para el mundo de Dios. Por eso que el arca lo cargaba y lo movía a Josué, ¡pum! Tremendo poder. Lo movía a Omnifines, estaba desactivado. Por eso que muchos cristianos, oh, no hay nada, no funciona, oh, Señor, y solo sufriendo. Porque todavía no han entendido cómo ser libres del dominio de Satanás, de no darle acceso a él. No podemos tener los dos reinos. Por eso muchos estamos contentos. Yo sé que hay muchas cosas mal, pero también sé algunas cosas buenas. Ese es el peor error. Así es donde Dios nos va a obrar. Amén. Amén. Entonces dice aquí, Dios no entra en animales, pero Satanás lo hace para lograr sus propósitos. Él no pudo tener un hijo directamente por Eva. Dios lo tuvo por María. Así que entró en la serpiente y engañó a Eva. Él la sedujo y por medio de ella, Satanás tuvo un hijo vicariamente. Entonces Satanás directamente no pudo crear un hijo. Entró en el animal y a través del animal investigó qué animal podía mezclarse y Dios le dejó un pequeño acceso. Entonces por la serpiente empezó a tener un hijo. Caín era su hijo, pero no directamente, era vicariamente. Ahora, entonces dice aquí, vicariamente, Caín manifestó completamente entonces las características espirituales de Satanás y las características bestiales y sensuales y carnales de la serpiente. Entonces Caín tenía dos características. Las características espirituales de la persona, el padre espiritual era Satanás, de Caín. Pero las características naturales era de una bestia. ¿Sí? Entonces, eso es lo que Caín mostró. Con razón el Espíritu Santo dijo que era del maligno. En verdad, lo era. Ahora, avancemos un poco más acá al mensaje. La base fundamental de la fe. Leíamos el verso 11 rápidamente, dice, el párrafo 11.
El mensaje es la base fundamental de la fe. El hombre era un dios secundario sobre la tierra, con el poder de controlar todos los elementos. Así fue Adán. En él fueron dados estos grandes poderes, pero falló en el poder que le fue dado para sí mismo. Adán podía hablarle a los vientos y se detenían, a los árboles o animales y le obedecían. Le hablaba a las aguas o lo que fuera y todo le obedecía. ¿Qué clase de hombre, no? Pero ese es el real hombre. Fuera de eso, todavía no estamos en la esfera de humanos. Todavía no hemos salido de la esfera de bestias. Amén. A donde fuimos calados en la caída. Así es, amén, amén, amén. Empezamos a controlar, primero, las cosas de nuestra propia tierra. Se quiere desbordar los deseos cerrados y esa cosa, ya no lo dejamos desbordarse. Gloria. ¿Qué pasa contigo, río? Sí, 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 retrocede, tienes que volver a tu cauce. Vienen esos vientos, esa cosa. ¿Qué pasa, aire? Sí, 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 tienes que retroceder. ¿Ve? Y cuando controlamos nuestro propio mundo, entonces en lo poco eres fiel, en lo poco. Entonces Dios empieza, pero nosotros queremos mover montañas afuera y aquí no nos interesa. Oh, queremos hacer un espectáculo afuera y aquí. Piénselo. Cuando somos tan débiles todavía y llenos de las cosas cerradas, oh hermano, a veces somos, dijo el profeta, tan plantas híbridas que si no nos sobaron la espalda ya estamos. ¿Ve? Nos derretimos como cera cuando se pone el fuego. ¿Sí? Cuando debiéramos ser plantas originales. Entonces dice aquí: Adán podía hablar a los vientos, se detenían los árboles, los animales, le obedecían, le hablaba las aguas o lo que fuera y todo le obedecía. Así fue originalmente el hombre. Ese es el origen del hombre, el hombre que Dios creó. Dios le dio poder sobre todo lo que había en la tierra, pero por la caída, después de perder su relación y amistad con el Padre, pierde ese poder. Se vuelve inconsciente de ese hecho. Todos los canales se bloquearon y ya no pudo comunicarse con Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué hubiese pasado Sansón con su fuerza al servicio de los filisteos? ¿Qué hubiesen hecho los filisteos con esa máquina? Súper. Con ese súper arma. ¿Qué hubiesen hecho los filisteos? Pero cuando Sansón cayó para caer en manos de los filisteos, cuando él decidió desobedecer a Dios, para el enemigo atrapar a una persona, el diablo quisiera atrapar a una persona bajo su dominio, pero con todos sus poderes. Pero él tiene que escoger. Porque para atraparlo y tener dominio a una persona con todos sus poderes, no podría. Como no pudo a Sansón. Entonces dijo, la única manera es desbloquear, es acabar con su poder. Pero cuando atrapa a una persona y lo tiene bajo su dominio, y a la persona perdió su conexión con su poder. Y es como Sansón. Inútil. Amén, amén. Sí, señor. Preso. No puede hacer nada. Perdió toda su gloria. Su profeta dice, cuando vino la caída, ahora nosotros hemos nacido, Adán vivió en los dos mundos. Por eso él entendió, dijo, algo está mal, rápidamente buscó la forma de regresar a Dios. Pero eso se desconectó, ya no halló cómo volver. Cuando Dios abre el cordero, abre los siete sellos, empieza a abrirlo, lo primero que empieza a revelar cómo tomó la caída. Usted puede ir y estudiar eso en la brecha entre siete edades y los siete sellos. Si hay tiempo, citamos eso. Es tan tremendo eso, cuando el cordero empieza a abrir los sellos. Empieza a hablar esto mismo que estamos leyendo aquí en la base fundamental de la fe. Solo que aclara más cosas ahí. Entonces dice aquí, cuando perdió su amistad con el Padre, su amor con el Padre, pero cuando David halló amor otra vez a la palabra de Dios, al arca, dijo, yo te voy a hacer casa. Oh, hermano, y entonces escribió el libro de los Salmos. Despertó a su relación con Dios. Y no hubo otro como David, ni siquiera Salomón. ¿Se da cuenta? ¿Por qué su amor por el arca? Su respeto y su deseo. ¿Qué nos activa otra vez? El profeta viene a darnos la clave. Dice, cuando él perdió su amistad y su amor para Dios, eso desactivó. Cuando él vuelve a amar otra vez la palabra de Dios, eso empieza otra vez a activarse. Porque Dios, que creó y diseñó el universo, él lo creó y lo diseñó de tal manera que no funcione para el enemigo. Que no funcione contra sus propósitos de él. Para eso lo creó. Y cuando cae en manos del enemigo se bloquea. Usted puede ver hoy día, así están saliendo los artefactos electrónicos. Cualquiera puede decir, te quito tu iPhone, tu iPad, lo que sea. Pero se bloquea. Claro. De nada le sirve. Amén. De nada le sirve. 2, 3, 4, 5 intentos, bloqueado.
Eso es lo que está saliendo ya. ¿Ve? Entonces, así, cuando cae, usted ve, cae en manos que no es para usted, no es para su propósito, lo que usted pagó, lo que usted compró. Entonces usted lo deja con una clave, que si cae en manos de ellos se va a bloquear, y usted lo sabe. Pero en este caso Dios lo creó así, y le dijo a Caín, si tú vas y adoras mal, la tierra no te va a producir. Tú eres un gran campesino, un gran agricultor, mira lo que produce la tierra, pero si tu relación conmigo no es buena, mi creación está diseñada para no apoyar lo errado. La tierra no te dará su fuerza, le dijo Caín. Y la Biblia muestra que la relación de Caín con la tierra se acabó. Por más que sembró por acá, a tal punto que se cansó y dijo, mejores, entró al mundo, voy a explotar la tierra y empezó a perforarlo y a sacar oro, plata, cobre. Y se puso de constructor de ciudades. Pero ese era el fin de la humanidad de ese día. Y cuando el hombre hoy, la agricultura no funciona, productos transgénicos, las supergranjas y minería y todo eso. Este es el fin otra vez. Este es el fin otra vez. Por eso, dice, ¿qué es lo que se bloqueó? Cuando él perdió su poder, es cuando él perdió su amistad y relación con el Padre, pierde entonces su poder y él se vuelve inconsciente a ese hecho. La persona camina y no entiende, porque no ve otra, no hay otra forma, no ve, todo está bloqueado. Él se vuelve inconsciente de este hecho. ¿De qué hecho? Donde controlaba todo. Nada controlaba sobre él. ¿Ve? No tenía más fuerza que él, el elefante. Cuando Eliseo volvió a eso, se da cuenta que todo un ejército lo llevó tranquilito. Sin hacer fuerza, sin nada, lo llevó prisioneros a todo un ejército. Eso no es una historia. La Biblia es un libro de secretos hacia el mundo eterno. Es profecía, solamente hay que hallar la llave para eso. Con humildad, con sinceridad, no contentos con lo que somos. La peor desgracia en la que una persona puede caer, cuando empieza a admirar lo que él es. Cuando empieza a estar contento con lo que es. Hermano, tú, no es que yo soy así, pues. No, ya sé que está mal, pero es que así soy, ya me acaba de cambiar el Señor. Pero en realidad, le gusta eso. Y cuando le gusta la condición caída, no puede salir de ahí. Entonces, decía el párrafo, decía, ve, pierde su... Se vuelve inconsciente de este hecho y todos los canales se bloquearon y ya no pudo comunicarse. Dice el párrafo 12. Ahora, Cristo nos ha restaurado a lo que fue, a lo que Adán fue en Dios. Por eso el plan de Dios, por eso Ruth entendió eso, quiero redención, dijo. El plan de Cristo es restaurarnos ¿a qué? A lo que era Adán. Pero ¿nos importa volver a eso? ¿O estamos satisfechos con esto? Solamente, no, mucha gente está insatisfecha porque no tiene carro. Si tuviera carro, ya me podría contento. Si tuviera un buen trabajo, un buen salario, si ganara tanto, ya ahí sí estaría satisfecho. Pero habrá creyentes que así ganen millones y así tenga super edificios, ellos querrán una nueva vida. Solo con esos puede tratar Dios. Porque la propuesta de Dios es regresarnos desde allá donde Adán tenía control sobre toda la creación. ¿Se da cuenta que debe dentro de usted crecer ese anhelo, ese deseo? Gracias, Señor, por el carro, gracias por la casa, por el edificio, gracias por el dinero, por el buen salario o por el buen puesto en tal empresa, gracias por la profesión, pero quiero más que eso. Y tú lo prometes y me gusta eso. ¿Por qué vienes? Porque me gusta tu propuesta, Señor. No sé cómo, tal vez, al principio todo es borroso, pero usted ve una pequeña luz de posibilidad de cambio. Y usted se mueve con ese objetivo. Aleluya. Por eso vemos todos aquellos que salieron de su condición, mostraron primero hechos, sin entender, nada entendía Ruth lo que iba a pasar con ella. Pero decidió, peleó, aunque le pase lo que le pase, dijo que quiero esa vida, bajo el Dios verdadero y con el pueblo verdadero. Dos cosas, es lo mismo hoy, quiero la palabra verdadera y quiero el compañerismo verdadero. Esas dos cosas lo llevaron a Ruth a ser la esposa del gran voz. ¿Me cuenta el entendimiento? Aleluya. Por eso el creyente es otro lenguaje. Cuando el profeta miró, dijo, es un lenguaje desconocido. Siete truenos. Completamente. ¿Por qué es desconocido? Porque tantos años nos hemos acostumbrado. Abuelo, tatarabuelo y todos hacia tatarabuelo y más atrás han nacido como nosotros ya en esta condición, fuera de la gloria y el poder de Dios. Pero viene este mensaje y empieza a revelarnos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dice, Cristo quiere restaurarlo a usted, pero no restaurarlo fuera de la cantina de licor nada más, a la iglesia. No, eso nada más no quiere hacer.
No solamente quiere restaurarlo de vestimenta errada a vestimenta correcta y lo natural. Eso nada más no quiere hacer. Quiere volverlo a la condición de donde Dios colocó a Adán. ¿Nos importa eso? Empiece a mostrar que le importa. Empiece a pararse en su mundo y decir, desde aquí, ahora en adelante, ríos, ustedes no van a controlar. León, tú no vas a mandar. Serpiente, tú no vas a mandar. Viento, tú no vas a mandar. ¿Qué es? Párese aquí en su mundo, porque toda la tierra es un mundo de usted. La esfera de su cuerpo es primer cielo, espacio, materia y tiempo. La esfera de su espíritu es segundo cielo. Usted se para, dice, aquí nadie manda. Por eso la Biblia revela. El diablo hace sus cosas, pero no hace lo que quiere si Dios no lo autoriza primero. Entonces usted se para y empieza a decir, pues yo quiero volver a lo que Adán estaba. ¿Y es que? Dijo, Pablo volvió a eso y dijo, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiero. Pero dijo, ahora entiendo lo que edifica y lo que no edifica. ¿Y es que? Dijo, yo jamás, de ahora en adelante me voy a dejar llevar por lo que no edifica. Él era un hombre que se paró como Adán en su propia tierra, en su propio mundo. Y un día Dios le va a dar el reino a él. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Oh, yo quiero controlar la tormenta como el hermano Branja. Quiero controlar al toro bravo. Controle a este toro bravo. Controle a su propio toro bravo. A su propia tormenta. A su propio Jordán. ¡Aleluya! Párese ahí y póngase terco. Que esa realidad va a tomar lugar. ¡Aleluya! Esa es la promesa. ¿Se da cuenta? Entonces dice, Cristo nos ha restaurado lo que Adán fue en Dios. Porque redimir significa traer algo a su estado original nuevamente. Si hablamos de redención, tenemos que asumir el desafío y el reto de volver a lo que Adán era. Hermano, ese mundo nunca hemos operado. Por eso le dijo a Josué, por este camino nunca han caminado. No hay hombre que los pueda guiar, pero dijo, yo he provisto a alguien que les guíe. ¿Qué era la palabra de Dios? El camino, la verdad, la vida, el guía. ¡Aleluya! David lo miraba de esa manera. Entonces dijo, trae de regreso a su estado original. Adán no tenía que andar enfermo o ni morir. Antes él no tenía que preocupación, ni pesar, ni temores. Él iba a los brazos del Padre como un niño. Todo era de él y todo tenía, y todo lo que pedía, todas las cosas le obedecían porque él era el Hijo de Dios, heredero de todo. Pero cuando cayó, perdió todo. Pero lo que él perdió en la caída, Cristo lo vino a restaurar. ¿Se acuerda la obra de Jesucristo? Restaurar lo que Adán perdió. Por eso que redención, por eso mucha gente habla de salvación, solamente quisiera no perecer en el infierno. Pero cuando los sellos se abrieron, dijo, nos has redimido, esta gente está hablando de redención. Por eso que cantamos esas cosas. ¿Sí? Entonces dice, ve, Cristo vino a restaurar lo que Adán perdió. ¿Han pensado alguna vez por qué Cristo nos redimió? Él nos dio vida eterna y nos trajo de nuevo al compañerismo y relación eterna con Dios. Para que fuéramos hijos e hijas nuevamente y así restaurar todo lo que Adán perdió por la caída. ¿Se da cuenta la relación que él quiere con usted? Una relación eterna. Usted, si usted viene, bueno, no sé si mañana seguiré. Tal vez mañana falle, tal vez la próxima vez falle. Dios no va a hacer tratos con personas así. Usted viene con una decisión. Gloria a Dios. Con una escogencia. Eterna. Si hubiera 1000 años, 2000, no hay otra cosa más grande. Ya me convencí. Aleluya. Leamos el párrafo 13. El punto de este dice: él ha restaurado al hombre a su lugar. El lugar en el que estamos no es nuestro lugar. Ahora piénselo. Este no es nuestro lugar. Y en este lugar que no es nuestro lugar, hacemos cosas. El profeta dice, el problema es que estamos contentos aquí, este es un hoyo, como el profeta lo llama, el lazareto o la casa de esclavitud, una prisión, todo está limitado, en una cárcel, puedes ir de aquí, para allá no puedes ir y todo por el estilo, igual es aquí, ¿ve? Naces aquí, pues tienes que tener esto y tienes que esto y tienes que esto y todo sujeto, no es libre. Pero si dice una persona, caer a un hoyo, pero él antes es consciente, no perdió la mente con el golpe. ¿Ve? Porque es terrible una persona que cae y pierde la mente. Y a nada de su pasado se recuerda. A nadie que conocía, conoce. Entonces él empieza ahora a mirar, todo para él es nuevo. Y empieza a familiarizarse una vez más con un mundo nuevo.
y empieza a vivir en esa condición. Tal vez cayó abajo, bueno, dice, bueno, y empieza a ver que tal vez cae lluvia. Empieza a cavar, tal vez hace un techo, tal vez viene calor, tal vez empieza a ver la forma de poner aire. Y así el hombre aquí, hoy hace calor, pongamos aire acondicionado, hace frío, pongamos calefacción, y hacer cosas para vivir aquí. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque no se acuerda de dónde vino. Porque el hombre nunca estuvo en esta condición y Dios nunca lo creó. No desea a Dios el hombre en esta condición. Yo nunca lo creo que el hombre esté, ay, soy cristiano, pero las cosas de afuera me gustan. O aunque sea de escondidas, hago algo. No quiere Dios ver sus hijos así. Él dijo, yo crearé al hombre, mi imagen y semejanza, para que señoree. ¿Pero qué pasó? Dice, el punto es este, él ha restaurado al hombre a su lugar. Pero por la caída, el hombre perdió la razón del por qué Dios lo puso ahí. Así estamos nosotros en esta hora. Por ejemplo, viene alguien, que usted habla a alguien que perdió la mente, ¿no te acuerdas? Yo soy tu hermano, tú eres menor de mí. Anda, me acuerdo. Ven, ven, mira, este es tu mamá. Mira, él es tu papá. Mira, él es tu pastor. Perdió la mente. Así nosotros estamos. La misma persona, usted puede decir, ¿pero qué le pasa? Perdió la memoria. Entonces él empieza a vivir una nueva realidad. Y luego se acostumbra. Y de ahí en adelante, todos hemos venido con ese mismo virus de la memoria perdida. La real y verdadera. La razón perdida, la real y verdadera. Pero aún en esa condición caída, se da cuenta, todavía podemos construir edificios, autopistas, aviones. En esa condición caída y con la memoria perdida. ¿Qué tal será con toda su memoria? Entonces tiene razón la Biblia. ¿Sí? Entonces, dice, ve, el hombre perdió la razón de por qué Dios lo puso aquí. En otras palabras, todas las conexiones de nuestro cerebro se bloquearon. ¿Qué usó el diablo? Dice, los negocios de esta vida, la vida de hogar y las otras cosas. Entonces la fe se ha obstruido con eso al punto que Dios ya no puede obrar a través de esos canales con los que hizo al hombre. Qué tremendo. El profeta empieza a darnos datos. Dios lo ha hecho al hombre con ciertos canales. Satanás sabe cómo bloquearlos. Hacernos que nos interese. Ve, usted buscar nuestra comodidad y quédate. Es como alguien que tiene planeado quedarse. Ve, dice, bueno, ya caímos aquí, así es que empezar a construir para quedarnos. Pero el otro tiene, pues, tiene planeado salir. Si es que sabe que no estaba ahí. Él no está planificando quedarse. Él empieza a decir, a ver, ¿qué hago para salir? Piedra acá, ¿cómo voy saliendo? Él está, pero el otro no, más bien está planificando cómo arreglar un bonito lugar para vivir ahí. Porque nunca sabe que estuvo antes en esa, fuera de esa condición. Entonces Satanás dice, busca bombardearnos todos los días. Hace un sistema para que todos los días, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que estudiar, hay que lavar, hay que planchar. La cosa que pase el día, cada día que pase el día, y usted no tiene tiempo para empezar a mirar la palabra de Dios que le va a devolver su identidad real. Aquí en la tierra somos personas sin identidad real. Nos han traído, nos ha secuestrado este enemigo y nos ha traído a un lugar y nos ha quitado, nos ha borrado nuestra identidad. Y pensamos que somos algo que no somos. ¿Sí? Empieza a usar los canales y todo para bloquear su capacidad y su poder. ¿Se da cuenta cómo el hombre bloquea la capacidad del elefante? Usando su memoria de pequeñito lo entrena ahí. La estaca lo domina. Cuando crece, todo el poderío del elefante quería volar esa estaca no sé por dónde. Pero él mira la estaca y se queda todo tranquilo ahí. Tenga hambre, tenga sed, mira la estaca y se queda ahí. No puede moverse, no puede ir más allá. Todo su poderío que el elefante tiene está bloqueado. Pero de una manera tan astuta, porque él tiene fuerza para despedazar esa pequeña estaca. Igual nosotros sí tenemos capacidad para cambiar nuestra realidad, para salir de esta condición a otra. Por eso la Biblia registra vez tras vez hechos de gente que cambió su realidad en el día en el que ellos vivieron. Porque hay la posibilidad para cada uno de nosotros. Entonces, el punto es que todas las conexiones de cerebro se bloquearon, dice. ¿Ve? Cuando Dios nos hizo con ciertos canales para conectarnos con Él. Cuando Dios hizo al cuerpo humano, observe. Cuando Dios hizo al cuerpo humano, cada partecita de Él tenía una función que realizar. Los dientes, la lengua, los ojos, la nariz. Dios hizo para que operara perfectamente e hiciera vivir al hombre. Dice, cada función, cada parte de nuestro cuerpo tiene una función. Nada está de más. Nada. Entonces dice, si Dios diseñó así al hombre natural, al cuerpo,
¿Cuánto más habrá diseñado y puesto en orden el cuerpo de su Hijo, la iglesia? Cada creyente tiene una función específica. Cada parte de ese glorioso cuerpo no está solo por estar, tiene una función. ¿Se da cuenta? ¿Pero qué pasaría si el ojo ya no cumple su función? El resto del cuerpo no podría llevar a cabo sus acciones. La mano, por más capaz que sea, no podría. ¿Ve? ¿Qué tal si los ojos saben lo que tiene que hacerse allá, pero si las manos deciden no cumplir su función? ¿Ve? Se está cayendo, anda. Y los ojos solo ven y avisan. Pero son los pies y las manos que tienen que moverse a coger eso. Pero si la mano dice, no, yo no cumplo mi función. ¿Se da cuenta que la labor de los ojos sería vano? ¿Y si los pies también van y las manos no quieren operar? Por eso es un entendimiento que cada uno entienda. Yo debo mantenerme fiel porque cumplo una función. Yo, fuera de mi función, podría hacer tanto daño que otros, de nada valdrá el esfuerzo de otros. Porque Dios hizo que diseñemos, funcionemos como un cuerpo. Entonces es importante estas cosas. ¿Ve? Ahora, si Dios diseñó al hombre, ¿cuánto más habrá diseñado la iglesia de su Hijo? Él nos diseñó para que nos juntáramos en lugares celestiales en Cristo Jesús y tuviéramos estas obras sobrenaturalmente de Dios, sobrenaturales de Dios. O sea, una de las cosas que el profeta empieza a mostrarnos que, porque cómo estamos diseñados y cómo va a funcionar, es cuando nos juntamos en compañerismo, pero en lugares celestiales. O sea, una de las cosas que debemos entender que es clave es el compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Porque los lugares celestiales es la palabra de Dios. Usted debe entender que eso es para lo cual hemos sido creados. Jesús trabajó hasta que en Hechos 2 lo logró. Unánimes y juntos. Y cuando estaban unánimes y juntos, vida eterna entró en ellos. Por eso Satanás hace su parte. No, sí, ya se juntaron, ya se reunieron. Pero como Hechos 2, unánimes y juntos, bajo una sola jefatura. Entonces, Dios diseñó eso. Por eso Salmo 133 decía que donde están en compañerismo y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Por eso que el diablo lo sabe. ¿Ve? Por eso es tan malo, el diablo lo sabe. Busca juntarnos, no en esa armonía, no en ese compañerismo, entonces él consigue un mundial de iglesias. La marca de la bestia, el sello del diablo. Falsa unión, eso es lo que es. Pero verdadera unión en lugares celestiales trae escena a la vida eterna. Y nunca vamos a estar juntos, cada uno va a estar con sus ideas, si no decimos, no decidimos quién es el protagonista de nuestro compañerismo. Hay algo que usted debe cuidar. Cuando alguien viene a conciliar con su pensamiento, gracias hermano, pero yo vengo a contarme por la palabra de Dios. Tu consejo será bueno, tus ideas serán buenas, pero guárdalas para ti. Uno ya sabe que eso, que la iglesia, el obrar de Dios, no va a mezclarse con un humanismo, porque el humanismo está algo que no va a funcionar. ¿Ve? Entonces dice, fuimos diseñados. Ahora observe, el profeta empieza a soltarnos cosas aquí. ¿Ve? Nosotros fuimos diseñados, fuimos creados, Él nos diseñó para que nos juntáramos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso Jesús vino y dijo, sígueme, sígueme, y los juntó. Al principio se peleaban, discutían, y Jesús empezaba a poner otra vez en orden. Vengan aquí, traía un niño y le decía, si no son como este niño, no entran. Y otra vez decía, yo allá me siento a tu derecha, el otro a tu izquierda. Y se enojaban los demás. Y así era, hasta que logró. ¿Cuál fue el gran logro? Unánimes y juntos. ¿Cuál era la gloria de este ejército de David? Porque ellos tenían un solo objetivo, no pelear por ellos, no por intereses humanos, querían pelear por lo que Dios ha dicho que debe reinar. Eso fue por lo cual vino la gloria y el poder a la vida de ellos. Entonces, cuando nosotros entendemos lo que debe reinar en la vida de cada creyente y empieza a pelear por esa realidad, la gloria va a volver otra vez. ¿Eh? Fuimos creados, fuimos diseñados. Piénselo, no hemos sido diseñados para vivir cada uno con nuestra propia idea. Usted se le considera, vive así. ¿Se da cuenta? Si vive de esta manera, para lo cual no ha sido diseñado. Piénselo. ¿Qué será cuando pere aquello para lo cual ha sido diseñado? Piénselo. Si quisiera usted subir a un camión y decir voy a viajar de aquí a Lima, ¿sí? Un camión de carga. Bueno, de aquí a una media hora, ¿no? Parado ahí. Pero de aquí a Tumbes, perdón. ¿Ve? 20 y tantas horas. Y más, en esos camiones pues, más lentos. 30, 40 horas tal vez.
¿Se da cuenta la incomodidad que va a haber? Porque no está diseñado para transporte de pasajeros. Está diseñado para carga. La carga va ahí y no se molesta. ¿Sí? Ahora, piénselo. Si usted logra viajar y dice, llegué en un camión de carga. Y llegó, ¿qué será? Y luego que lo vea difícil llegar en un bus diseñado para eso. Después que empieza a hacer cosas y se da cuenta que opera aquello para lo cual no ha sido diseñado. ¿Cuánto más operando aquello para lo cual fue diseñado? ¿Se da cuenta cómo la gente se junta y dice las Naciones Unidas y todo buscando juntarse? Todo este tiempo de unión, ¿por qué? Porque hemos sido creados para operar en juntos, en unión. Pero dice, no vamos a funcionar en unión bajo liderazgo y esfera humana, pero fuimos diseñados para unirnos bajo, ¿qué? Bajo la atmósfera celestial, bajo lugares celestiales. Estamos diseñados para eso. Ese es el plan de Dios. Dios nos diseñó para eso. Y Satanás lo sabe. Por eso que Satanás va a buscar que nuestro compañerismo no sea el verdadero. Va a buscar juntarnos erradamente o separarnos del verdadero compañerismo. ¿Por qué? Porque muchas veces el verdadero compañerismo no nos va a dar la razón a ninguno de nuestros pensamientos. Pero va a dar la razón a lo que nuestra alma necesita. La palabra de Dios. La actitud correcta. Él nos diseñó para que nos juntáramos en lugares celestiales de Cristo Jesús y tuviéramos estas obras sobrenaturales de Dios, ahí donde va a obrar lo sobrenatural. Entonces, por medio de los dones del Espíritu, como profecía, sabiduría, conocimiento, dones de sanidad, todas esas conexiones, todos son conexiones por las que Dios deja pasar su poder y revelación a la gente. No tanto como individuos, sino como una unidad, juntos, somos un gran cuerpo de creyentes. ¿Cómo entramos en este cuerpo del Señor Jesús? Por un Espíritu somos todos bautizados en este cuerpo. Ahora, por la ley del pecado y la muerte, escuche el párrafo 15, por la ley del pecado y la muerte, Satanás puede hacer que todo lo que vino por el pecado y muerte funcione. Observe. Dice, Satanás ahora trae a escena y se enseñará sobre nosotros por la ley del pecado y de la muerte. Porque estamos diseñados desde pequeños para ser desobedientes y para morir desde que empezamos a crecer. La muerte entra. No se nota hasta los 18 o 20 años, pero de ahí en adelante se empieza a notar. ¿Se da cuenta? Por más buena alimentación ya se empieza a notar que la muerte está haciendo su trabajo. Ahora dice, eso es lo que Satanás quiere con el ser humano. Quiere destruir el lugar de gloria, el lugar de reposo de Dios. Si no se rinde a él, te rindes a mí o te aniquilo. Si no me vale a mí, pues que no le valga a él tampoco. Escucha esas cosas. Esto es lo mismo que pasó en los días de Salomón. Esta mujer que mató a su hijo. Y luego dijo, pues, escondió, cambió los niños y trató de decir, y ella sabiendo, trató de decir que la asesina era la otra. Fueron a la presencia del rey y el rey sacó la espada y mostró quién era la madre. Pero ahí, en esa realidad, lo que había en el corazón de esta mujer dijo, ni para ti, ni para mí. Eso es para mostrar la clase de unción, la clase de espíritu que estará en la iglesia. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Si yo no hago, las cosas no están bien. A creerse uno indispensable. Importante. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es la clase de unción que Satanás soltaría y se movería en la gente. Porque eso es lo que él es. Si la gente no me sirve a mí, tampoco quiero que le sirva a Dios. Entonces el profeta dice, por esas leyes él empieza a operar y hace que funcione. Dice, empieza a operar y funciona, se introduce y el cáncer. No somos diseñados para tener cáncer. Amén. No somos diseñados para tener enfermedades. No somos diseñados para eso. Amén, amén. Pero Satanás ha hecho sus logros. Cuando nos enfermamos de esa cosa, es un logro de Satanás. Es como que usted lo viera con su auto, usted lo viera excavando, poniéndolo por ahí un brazo y excavando con un brazo de grúa una montaña. Con el auto. Claro, lo puede adaptar. Pero no es diseñado para eso. Y si lo hace funcionar, ¿qué será aquello por lo cual está diseñado? ¿Qué será si lo pone en su función correcta? Entonces, cuando nosotros vemos las cosas, ¿ve usted? Piénselo. ¿Qué pasaría si la persona, vengan cuatro personas para cargar el auto? No han sido diseñados para eso. El auto no está diseñado para que lo carguen. El auto está diseñado para que usted vaya encima.
Al principio dirían, locos, mira cómo está llevando su auto, ¿no? Pero luego eso llegó a acostumbrarse y empezamos a recibir cosas que no estamos diseñados para eso. Amén, amén, amén. Cosas que no es el plan de Dios, cosas que no es la voluntad de Dios. Entonces, pero dice, si Satanás hace que funcione, Satanás puede hacer que todo lo que vino del pecado y de muerte funcione para enviar cáncer y el hombre lo reconoce y lo recibe. Por eso que Satanás suelta sus cosas. Viene el médico y dice, ¿tienes esto? Y uno lo dice, sí, y lo acepta, sí, eso tengo. Ese es uno de los errores. Claro. Uno tiene que luchar y decir, no estoy diseñado para eso. Amén. No aceptarlo, rehusarse. ¿Ve? Y si a uno le falta la fuerza, Señor, ayúdame. Y él aparece en escena. ¿Se da cuenta? Pero cuando estamos aquí es normal. Normal, sí, es normal. Tiene esta edad también, tiene que darte eso. Tiene que darte esto. Sí, un resfriado y esto, eso es normal. Pero no estamos diseñados para eso. Amén. Pero el profeta dice, aquí, moviéndonos en este mundo, para lo cual no estamos diseñados, pero Satanás hace que funcione en nosotros. Claro. Sería algo raro cuando usted viera que la gente empieza a cocinar con un montón de fierros, ¿no? En vez de leña. Los fierros, qué raro. Pero él buscaría la manera de hacerlo, ¿no? No está diseñado para eso. Entonces dice aquí, el hombre lo reconoce y lo recibe. Satanás envía entonces aflicciones y nosotros lo reconocemos y lo recibimos. Ah, qué tremendo es. Nada puede venir a nosotros si nosotros no lo reconocemos, no entendemos lo que es, lo que significa, y luego lo aceptamos. Primero se nos tiene que proponer. Por eso se da cuenta que bombardean, dice, tal virus ha salido, el virus, y produce náuseas, y produce vómitos, y produce esto. Cuando tiene encima, ¿o no tendré eso? Yo tengo fiebre. ¿Qué sigue a eso? Vómitos. Y seguro que me va a venir los vómitos. Y empieza. ¿Qué sigue a eso? Dolor de cabeza. Seguro que me va a venir el dolor de cabeza. Y usted empieza a aceptarlo, aceptarlo, aceptarlo. Hasta que se instala. Claro. Primero hay que bombardear, hay que bombardear hasta que la persona entienda lo que es, lo que produce, y luego lo acepta. Pero cuando un creyente empieza a entender el propósito y el objetivo y la forma en lo que Dios lo creó, es tremendo. Ahora el profeta empieza a nombrar aquí en el párrafo 16, dice, si Satanás con su poder puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre, si Satanás con su poder puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre, ¿cuánto más podrá Dios con su poder hacer que sus leyes de él funcionen en el hombre? Así como funcionan las leyes de la enfermedad, las leyes del dolor, las leyes de la tristeza, las leyes de la desgracia. ¡Funciona! Satanás lo ha hecho. Cuando el hombre no está diseñado para funcionar por las leyes de Satanás. Y vemos que eso ha funcionado por tantos años. Pero Dios envió un mensaje en este día para quedarnos a nosotros una opción de volver al mundo donde las leyes de Dios van a funcionar en nosotros. Ahora, no siendo diseñados para que las leyes de Satanás funcionen, ¿cuánto más? Cuando volvemos a lo que Dios nos diseñó para que funcione en nosotros. Luego vamos a regresar ahí. Por el tiempo, vamos a ir al mensaje, Dios ocultándose y revelándose en simplicidad. O la brecha. La brecha entre siete edades y siete sellos. Aleluya. La brecha entre las siete edades, las siete sellos. Dice aquí. El párrafo 99. El párrafo 99 de la brecha entre 17 y 17 sellos. Ahora, cuando Adán pecó, al atender el razonamiento de su esposa en vez de mantenerse con la palabra de Dios, causó que pecara Adán. Su esposa se puso a razonar con Satanás, luego le ofreció un producto a Adán. Y Adán se soltó de la palabra y se vendió. Él también perdió su herencia. Cuando perdió su compañerismo y los derechos de la vida. O sea, es tremendo esto porque, recuerden, el cordero está tomando el libro y va a abrir los sellos. Y mire las cosas que salen. Porque lo que leímos, la base fundamental era la B55. Y aquí es 63. Dice,
decía el párrafo 100, también perdió su herencia cuando perdió su compañerismo y los derechos a la vida. Recuerden, porque el día que de él comieres, Dios dijo, ese día morirás. Y cuando él perdió su vida, él también perdió su herencia en la vida. Dos cosas. Porque él tenía control completo y supremo de la tierra. Supremo, nada bajo él. Tremendo. Él era un Dios de la tierra, porque Dios es el Dios del universo y en todas partes. Pero yo le dijo al hijo, te encargo, tú eres Dios de esto. El padre no se sintió, piensa en un padre natural, mira, él hace su casa y todo, y esto es para mi hijo, y le entrega control completo de su cuarto, de su casa, que lo deja, de su terreno. Un padre natural, el Dios rico en todo, dice, cuando creó al hombre le entregó una herencia para él. Le entregó completo dominio de toda la tierra, de todo el mundo en el que vivimos. No otro mundo en el que hoy vivimos. El que debería tener control supremo. Por eso uno mira controlando líderes y políticos y todos. Se da cuenta cómo lo usan, cómo hacen en este mundo tráfico de humanos, de droga y negocios ilícitos. ¿Eh? ¿Cómo hacen? Pero ¿quién es el culpable? ¿Quién debería tener control? ¿Quién es el que debería tener poniendo las cosas en orden? ¿Quién debería estar haciendo eso? El Hijo de Dios. Pero somos tan irresponsables que ni siquiera empezamos a tomar control de nuestro propio reino, de nuestro propio mundo. Y definitivamente, la propuesta de Dios ya está hecha desde el abrir de los siete sellos. Podemos rehusarnos a eso y cabalgar bajo la esfera del hombre viejo. Triste es eso. Entonces dice, ve, era completo Dios, pero su hijo, el hijo de Dios, tenía esta tierra bajo su dominio, su propio dominio. El hijo, él podía hablar, él podía nombrar, él podía decir, él podía parar la naturaleza. Él podía hacer cualquier cosa que deseaba. Pero cuando hizo aquello, entonces perdió su herencia. Este es el punto. La Biblia y el mensaje empiezan a revelarnos la condición en la que estaba Adán, la condición de donde cayó el hombre. Y Dios viene a proponernos bajo el abrir de los siete sellos esta realidad para nosotros. La vida cristiana que hoy propone Dios, Dios, la vida cristiana que hoy Dios propone, no lo pudo proponer en otras edades. Si no llegamos hoy a eso en la Biblia, Dios permite mañana. Pero en este día nos propone una vida cristiana que jamás estuvo en la tierra. En este día Dios nos propone el mundo antes de la caída. Nos propone una condición antes de la caída. Nos propone una gloria antes de la caída. Porque eso es restauración. Dios no nos va a restaurar a los días de Isaías, a los días de Jeremías. No, Dios nos va a restaurar a los días antes de la caída. Ahora, pero no va a ser obligado usted a ir a ella. No va a ser obligado usted a ir allá. ¿Ve? Él podía parar la naturaleza, podía hacer cualquier cosa que deseaba, ¿ven? Pero cuando hizo aquello, entonces perdió su herencia. Párrafo 101 dice, Adán podía decir, muévase este monte de aquí para allá. Y así sucedía. Adán podía decir, a este árbol aquí, se ha arrancado y se ha plantado acá. Y así sucedía, ¿ven? Porque él tenía control completo y supremo, como un Dios menor, bajo Dios, nuestro Padre. Porque él era un hijo de Dios. Eso era lo que él tenía. Entonces dice el párrafo 103. Adán perdió su herencia en la tierra. Perdió la tierra. Esa era su herencia, la tierra. Y pasó de manos, de sus manos de Adán, ¿no? De sus manos de, a las manos de aquel a quien él se había vendido. La única forma, piénselo, ¿ve? La única forma en que pase a él es que Adán había aceptado los negocios de este engañador. Ahora Dios viene y nos encuentra y nos propone. Te propongo volver a los días de Adán. Muy bien, te voy a tomar un pequeño examen. Te doy entendimiento que esa tierra en la que vives, yo tengo los documentos, esa tierra tuya, ese cuerpo en el que vives. Muéstrame que quieres regresar. Empieza a controlar esa pequeña tierra. Esa tierra ya no debe hacer lo que quiere. Contrólalo. Y día a día nosotros empezamos a darnos cuenta la respuesta que le damos a Dios. Por eso Pablo enseñaba a su iglesia, transformad vosotros mismos por la renovación de vuestro entendimiento. Si eres fiel en lo poco, te pondré en lo mucho. Si nosotros logramos ser fieles y leales a Dios, de controlar, de hacer lo que Dios dice que debemos hacer en nuestra tierra, porque todo lo que hay en la tierra ya hay acá. Los 16 elementos del cuerpo son los 16 elementos de la tierra. ¿Sí? Entonces la misma manera en que Dios redime la tierra es la misma manera en que Dios redime el cuerpo. O a una persona, a un hijo de Dios. Entonces, ¿qué es?
Pero Dios nos propone y nosotros vamos a aceptar su propuesta. ¿De qué manera? Mostrando con hechos que queremos tomar esa posición una vez más. Dios dice, ve, usted dice, si yo fuera el presidente haría esto, esto y esto. Ah, si yo tuviese otra vez lo que Adán tenía, yo controlaría, yo cambiara la situación de esta tierra. Yo cambiara la política, fulano no estaría en la política, fulano no sería presidente, fulano no sería alcalde, fulano, no, yo pondría esta clase de esto y en el Ministerio de Educación, el ministerio, yo tendría este sistema educativo, yo tendría este sistema de agricultura, si yo fuera el que tendría el poder, ¿cierto? Pero Dios viene y le dice, te entrego el poder de tu vida. Entonces usted dice, bueno, si yo tomara el control, yo no permitiera ahí, usted diría, yo no permitiera cantinas de licor, yo no permitiera borrachos, yo no permitiera adúlteros, no permitiera ladrones. Si tendría que sacar al ejército, lo sacaría, pero acabaría con delincuencia. Pues acabe con la delincuencia de su propia vida. Para eso vino la palabra de Dios. Para hacerle el presidente de su propia tierra, de su propia región, de su propio estado. ¿Qué planes tiene para el gobierno? ¿Solo entrar al gobierno y sentarse y nada más? No, tiene que decir, a ver, en agricultura, en economía, en agua, en desagüe, en luz, en educación. A ver, usted tiene que pensar en su pueblo. Va a gobernar para su pueblo. Va a gobernar que se vea bien. Esos basureros los va a sacar, va a poner jardines. Y todo, va a poner recogedores de basura y todas esas cosas. ¿Ve? Entonces, ¿qué es? Usted empieza a visualice que este es lo mismo que allá. Satanás por muchos años ha colocado cosas erradas en nosotros. Porque él ha tenido control. Porque nos hemos vendido, nos ofreció un poquito de caramelos y chocolates. ¿Ve? Nos ofreció cosas que, como deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida, las modas, cualquier cosita que nos ofreció, nos vendimos y ahora sí él domina. Pero esta es una hora diferente. Esta es la hora donde Dios dice, te encuentro y te propongo el control de tu tierra. ¿Eh? ¿Qué harás? ¿Qué harás con ese montón de delincuencia? ¿Qué harás con ese montón de inmoralidad? ¿Qué harás? Si yo fuera alcalde, lo saco fuera de escena. Si yo fuera el presidente. Si yo fuera el general. Pues hermano, esa es la propuesta de Dios. Redención. Volver otra vez al principio. Sea el general de su vida. Sea el presidente de su propia república. Aleluya. Y haga de su país un lugar donde la gente quiera ir a visitar. Aleluya. Si van a pasar por estas calles, esta cierta música nada más va a haber. Estas ciertas casas, esta cierta gente, estas ciertas cosas. ¡Aleluya! Haga de su tierra un lugar súper turístico. Que digan así, quiero ver. ¡Oh, qué lindo, qué hermoso! ¡Aleluya! No sea como esos alcaldes que ni bien salen, ni bien están, entran al gobierno 2-3 años y ya la gente, ¿para qué lo elegimos? ¿Sí? No sea así. Donde acaban con la economía de ilícitamente, ve usted, no hacen nada para su pueblo. Pues tome control y haga algo por su pueblo. ¡Aleluya! Donde la gente sienta seguro ir a vivir ahí. Donde al caminar por usted ellos se sientan seguros. Que en esa ciudad no hay mentira. En esa ciudad no hay engaño. Que en esa ciudad no hay hipocresía. En esa ciudad no hay mediocridad, no hay tibieza. No hay falsedad. Que sepa, yo voy a caminar para que haya realidad. No hay el mundo de ladrones, no hay el mundo de estafadores, no hay el mundo de mentirosos, no hay el mundo de inmorales. Oh, qué lindo sería, ¿no? Pues si yo tuviera los recursos, haría un lugar así. Pues tiene los recursos de la palabra de Dios. Cristo pagó el precio, murió en la cruz, pagó completamente el precio para que por ello usted pueda tener acceso a volver a lo que Adán fue colocado, a tomar control una vez más. Pero empiece con lo poco. Y si en lo poco es fiel, en lo mucho te pondré. ¡Aleluya! Los 7 sellos vienen a revelar esas cosas. No es religión. No, no quiero nada de religión. Quiero realidad. Dios hizo eso. Por eso llamó a Israel, ¿ve? Allá, en los días de Moisés. ¿Para qué era? Dijo, mira la tierra en la mano de los errados. ¿Qué tienen? Inmoralidad, corrupción, falsa adoración, idolatría, todo malo. Yo dijo, estoy harto de esa tierra. Pero esa tierra es buena. ¿Eh? Dijo, ¿qué tenemos que hacer con los falsos líderes? Mátalos. Libera tu tierra. Ahí coloca el verdadero Dios, el verdadero adoración, el verdadero cordero, las 7 fiestas. Y se asustaron. ¿Le tiene miedo a las cosas cerradas que están en usted? ¿Le tiene miedo a los que dominan?
Vaya y vigile, párese en el que lidera su pensamiento y dígale, si te acabó el reino. Párese frente al que lidera sus deseos y dígale, se te acabó tu reino. Amén, amén. Sí, Señor. Aleluya. Párese y dígale, aquí las cosas van a cambiar. Amén, amén. Aleluya. Aquí en esta tierra yo voy a establecer la verdadera adoración, la verdadera actitud, el verdadero deseo. Aleluya. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es usted? ¿Qué es? Es uno que no está en su condición. Ha perdido todo y no hay forma de regresar. ¿Ve? Por sus propios medios. Pero uno pagó el precio para darle a usted la oportunidad de volver otra vez a aquello a lo que realmente el hombre ha sido creado. Al real y verdadero objetivo para el cual Dios colocó al hombre aquí en la tierra. El diablo se aprovechó, bloqueó todo nuestro entendimiento, nuestra capacidad de lo que realmente somos. Dios rico en misericordia abrió los siete sellos, nos envió un mensaje para revelarnos nuestra real identidad. Nunca hemos visto esa realidad con nuestros sentidos, pero tenemos un mensaje verdadero de un Dios que no miente, de un Dios que es imposible que mienta, de un Dios que no hace una promesa que Él no pueda cumplir. Aleluya. Entonces, asumimos el desafío de aceptar el reto que Él nos propone. Señor, ¿se da cuenta? Porque fuimos creados. Que era una ciudad donde todos se amen, se aprecien, donde todos se tengan respeto, donde todo sea correcto. Pues haga de eso, haga de su ciudad eso. ¿Se da cuenta? A cabo tus humanos ponen a hombres en poder. Y el profeta dice: Jesucristo votó por mí. Aleluya. Él votó por mí, Él votó por usted y le puso al gobierno de su propia tierra, de su propia vida. Pero van a venir más los asesores a ofrecer sus servicios, a decirle cómo gobernar, a decirle: mira, haz esto, haz esto, haz esto. Pero Dios envió el verdadero asesor, el Espíritu Santo. Aleluya. Para decirle cómo gobernar. Aleluya. Usted dice: no soy capaz. Piénselo. Alguien entra al gobierno. Tal vez no tiene educación, no es ingeniero, no es arquitecto, no es educado. ¿Ve? Entonces dice: no hay problema, contrátate buenos asesores. ¿Eh? Que te digan qué hacer en esto, en aquello, en lo otro. Puede que nunca somos capaces en este sistema de gobierno, nunca hemos sido tal vez ni alcaldes por ahí. No tenemos experiencia de cómo se gobierna. Pero ahí está Salomón, dijo: soy joven, no he gobernado. Dios, pero envíame la sabiduría. Para no hacer injusticia en tu reino. Porque el mundo de él, el mundo suyo, es ahí donde Dios ha diseñado, lo ha creado para de su descanso, para su reposo. Dios quiere llegar a su mundo y hallar su casa, hallar su lugar de descanso. El diablo quiere echarlo fuera a él. El diablo quiere adueñarse de lo que Dios le pertenece. Si no, se va a quedar con la tierra, que es la herencia del hijo. ¿Cuánto más se va a quedar con sus hijos el diablo? No se va a quedar con los hijos de Dios. Aleluya. El diablo quiere hacer del lugar de descanso de Dios un lugar donde Dios se sienta rechazado, odiado. Estoy a la puerta y llamo, me han botado de la odisea. Gente se vendió y no quiso luchar, pero nosotros hemos recibido siete sellos. Aleluya. Para ti, sí, Señor, te voy a devolver tu lugar. Vas a venir, tú, el gran gobernante mundial del universo, vas a venir a mi país y vas a ser bienvenido. Vas a poder pasearte libremente por estas calles, por estos lugares turísticos. Yo te prometo, aleluya, que vas a tomar un buen descanso en esta tierra, en este país. Aleluya. Así hacen a los presidentes de afuera: ven, aquí vas a ser bienvenido, lo llevan a los mejores hoteles y te vas a sentir cómodo. Eso solo es una imitación de lo que Dios quiere hacer con usted. Ahí viene otro presidente de otro país. ¿Ve? Otro presidente, cada gobernante de sus países viene. Ah, me vienes a visitar, vas a ser bienvenido. Aleluya. Ese compañerismo, ese es el real, esa es la reunión de las reales, verdaderas Naciones Unidas, es la reunión de los creyentes, hijos de Dios. Cada creyente es como una nación, cada creyente es como un gobernante de su nación. Al juntarse, reyes, se juntan los reyes de la tierra. ¿Cuáles son los reyes de la tierra? ¿Ese no es Obama? ¿Ese no es Putin? Aleluya. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta? ¿Qué propuesta de Dios para nosotros? Despertar este entendimiento.
Pero la tierra está ocupada por cananeos, por gigantes, han hecho superpoderes. Pero yo vine ahora, te entrego el poder a ti. Se asustaron 10 espías. 2 millones retrocedieron. Pero 2 osados, 2 intrépidos. Aceptar el reto, aceptar el desafío de liberar su tierra. Igual, si está contaminada nuestra tierra, no hay nada bueno en nosotros, ¿cierto? Hay mucho cananeo, mucha inmoralidad, mucha cosa rara. Pero aceptamos el reto del mensaje del profeta del Éxodo. ¡Aleluya! Aceptamos la propuesta, aceptamos el desafío. Queremos tomar la espada y traer una nueva realidad para esta tierra. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Redención! ¿Qué va a pasar, hermano, cuando nosotros empezamos a operar en redención? ¿Qué pasa? El profeta empieza a darnos unos datos. Solo voy a leer esto, nada más. ¡Gloria a Dios! Dice el profeta aquí, el párrafo 94. Retrocede en el mensaje, la brecha entre 7 edades y 17 sellos. Ahora, a él se le dio libre albedrío, a Adán, ¿eh? Les fue dado a ellos igual como a nosotros para poder escoger. En el principio, cuando Adán y Eva estaban ante ellos, el árbol del bien y del mal, y ese mismo árbol está hoy ante cada uno de nosotros. Dios no está haciendo por Adán y Eva. Usted dirá, la culpa es de ellos. No, no, ahora ya no lo es. Ahora ya no lo es. Ahora usted es el culpable. Usted no puede ponerle la culpa a Adán ahora. Usted tiene que aceptar la culpa personalmente. Porque tiene lo mismo, la posibilidad de Adán ahora. ¿Cuál era la diferencia entre Adán y nosotros? Adán nunca había estado bajo dominio. Y lo cedió. Tenía desventaja. Porque nunca Satanás tenía todavía no tenía su reputación de mentiroso, de engañador. Todavía no se sabía cuán engañador y estafador era. Usted ya lo sabe. Entonces nosotros, ¿cuál es la diferencia? Él nunca había estado caído y decidió fallar. Nosotros ya hemos saboreado la caída. Y tenemos la propuesta de salir de esta condición. Por más que el diablo nos diga como allá el amo malo, ve, mira, te amo, aquí tienes una mujer, quédate conmigo. Tenemos la experiencia de 6000 años, de sus tretas, de sus engaños. Amén, amén, Señor. Solamente hay que aceptar el desafío. Entonces dice, la culpa ya no es de Adán, porque ante usted está el bien y el mal. Estamos en la misma base que Adán y Eva. Párrafo 95. Pero vea, cuando somos redimidos, hermano, yo ya estoy, sí, redención, yo tengo los 7 sellos. ¿Qué pasa si empezamos a ser redimidos? No somos redimidos, ya no deseamos nuestra propia escogencia, sino de la de Él. Cuando usted es redimido dentro de usted, ¿qué se establece? Un deseo ferviente que se haga como Él dice las cosas. Pero no como aquí se dice, sí, que se haga la voluntad del Señor. ¿Pero cuál es? Pero usted ve y sabe cuál es la voluntad de Dios y decide, esa me gusta. Cuando uno es redimido, piénselo, mientras no somos redimidos, se da cuenta que el deseo todo jala lo errado. Pero redención, ahora los deseos correctos vuelven a nosotros. ¿Se da cuenta de qué se trata de redención? Se trata de que el deseo ahora de nosotros, ahora es por Dios. El pensar de nosotros es por Dios, el anhelo, el actuar, todo es por Dios. Volvemos allá. Por eso dice, los redimidos no desean su escogencia, sino la de Él. Adán y Eva desearon su propia escogencia ya, porque tenían voluntad propia. Ellos deseaban conocer lo que era sabiduría. Así que hicieron la prueba y eso causó la muerte. Ahora, cuando un hombre ha sido redimido, él no tiene deseos de becas. No tiene deseos de cosas del mundo, ni deseos de la sabiduría del mundo. Ella no quiere escoger de estas cosas. Cristo ha sido su escogencia y determinó eso. Uno que está redimido, por eso digo, ¿ve? Hermano, un carro. Y cuando tiene el carro, no. Un redimido, si viene el carro, bien. Pero eso no es su felicidad de él. Oye, hermano, necesito un título de repente de ingeniería, algo. Está bien, si lo puedo tener, bien, si no, no me quita el sueño. Y si lo tengo, pero eso no me satisface. Amén. Sé que es una ayuda temporal, pero eso no es mi realidad. Amén. Un redimido ya nunca está satisfecho con las cosas de esta vida. No, un redimido ya no disfruta las cosas de esta tierra. Puedo usar un carro todo, pero para las cosas de Dios. Tomo un carro para viajar, para ir a reunirme con los hermanos. Si gano un buen sueldo, igual. Todo para los propósitos de Dios. Porque dice, Él es redimido. Ya no quiere guiarse a sí mismo. Esos son hechos que debe interesarnos. Amén, amén. ¿Sí?
Ya no quiere, porque sabe, ya hice 20, 30 años. Mira dónde terminé. Así es. Pero un redimido ya entiende dónde está el éxito. Aleluya. Ya no quiere nadie que trate de convencerle a dónde debe ir o lo que debe hacer. Él únicamente espera hasta hallar la decisión de su Hacedor. ¿Qué hace un redimido? Empieza a buscar y a buscar la decisión de su Hacedor para este día, para este tiempo, para él como cristiano, como iglesia, como individuo. Un redimido es experto en lo que Dios desea, en el plan y la voluntad de Dios. Mire el profeta, mire Jesús. Jesús sabía qué escritura hablaba de su día. Mire el hermano Branca, cuando tuvo ese contacto y esa amistad con Dios, empezó a entender las escrituras de su día. Y empezó a hablarnos del día y su mensaje. Y un redimido otra vez vuelve a ser experto en la realidad para su día. Y empieza a elaborar por eso. Empieza a entender el plan de Dios para su día. Busca un redimido hacer. Él no se mueve únicamente hasta que espera hallar la decisión de su Hacedor. Entonces él va en el nombre de su Hacedor. Cuando el Hacedor dice que vaya, ven, él va. Observe las cosas que toman lugar. Por eso, hermano, ve, estamos entrando todavía, ve. Hay muchas cosas más detrás de esto. Pero estamos viendo, se ve el tiempo rápido, pero estamos viendo, ve usted, la realidad gloriosa de lo que es redención, de lo que es el hombre. ¿Por qué tanto detrás de cada ser humano? El diablo, ¿por qué? ¿Ve? Porque hay más en el ser humano que lo que nosotros pensamos. Dios permite, con el mensaje iremos mirando un poco más. Vamos a parar aquí porque estamos ya sobre la hora. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios lo bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria al Señor. Vamos a orar. Que Dios lo bendiga también a nuestros hermanos a través de la transmisión. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos has dado de poder estar, Señor, enfocando nuestra atención en las verdades de tu palabra junto con nuestros hermanos. Que pueda, Señor, cada uno ser serio con tu palabra y pueda ir, Señor, personalmente a volver a mirar una vez más estas escrituras. Señor, confrontarse hasta que tome lugar en nosotros una realidad en la cual el creyente y tu palabra puedan, Señor, ser uno. Entonces, oh Señor, ya no solo será un dicho, pero será una realidad en cada vida de cada uno de tus hijos. Agradecemos, Señor, que nos proveas el tiempo y los medios para reunirnos alrededor de la fe, alrededor, Señor, de estas verdades tan gloriosas de tu palabra. Gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesucristo también te agradecemos porque sabemos que tu palabra nunca volverá vacía. Hallará terreno en corazones, Señor, realmente que están aceptando el desafío, Señor, la propuesta tuya de redención, de volver, Señor, a esa condición en la que tú colocaste a tus hijos, Padre. En el nombre de Jesucristo te agradecemos ello. Claro, es tan grande, es tan glorioso, es tan sublime, pero es verdad, Señor. Es verdad, y tú tienes la capacidad para llevarla a cabo, Señor. Por lo tanto, te agradecemos en el nombre de Jesucristo, con la confianza de que tu palabra, Señor, ayude y fortalezca la fe de cada uno de tus hijos y ayude en la condición difícil y adversa en la que muchos estén pasando, pues en el nombre de Jesucristo confiamos, Señor, que tu palabra es más que capaz de ser ayuda y pronto auxilio en cualquier situación adversa para tus hijos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga.